¿Qué tal? Saludos, bienvenidos, amigos y amigas, telespectadores, telespectadoras de Barça One. Todo preparado para este partido de la quinta jornada de Liga de la Primera Federación entre el Barça Athletic y el Zamora, dos equipos que se van a medir en este escenario, el estadio Johan Cruyff, dentro de 10 minutos. Un Barça Athletic que hoy recibe al colista, un Barça Athletic que viene de perder del campo del Unionistas, pero que ante su afición espera lograr la segunda victoria del curso ante el Zamora, que, como decimos, aún no sabe lo que es ganar esta temporada. Vamos a comentar el partido con Toni Pinilla, al que saludamos una vez más. Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, Mario. ¿Qué esperamos de este partido? De entrada, el Barça Athletic favorito, pero ojo con el Zamora, que a pesar de que tiene bajas, tiene algún jugador veterano. Y vamos a ver si complica o no las cosas. Sí, de hecho viene el Barça Athletic de esa derrota dolorosa, diría, en Salamanca, por cómo se produjo. Pero en los dos partidos en casa hemos visto en el Johan Cruyff, hemos visto al equipo rindiendo muy buen nivel, sobre todo en ese último partido contra Ourense, y creo que también en el primer partido, en el debut de la categoría, ese partido debió acabar en victoria para el filial. Así que esperemos que mantenga el tono que ha mantenido en esos dos partidos como local. Y ante un Zamora que viene exigido como colista, sin ninguna victoria, después de perder en casa y con tan solo un empate y con problemas, parece, a la hora de atacar, porque tan solo ha anotado en un gol, en un partido, que fueron tres goles contra el filial del Bilbao, del Athletic, pero los otros tres partidos no ha anotado goles. Así que vamos a esperar un partido en el que es favorito el filial y vamos a ver si es capaz de corroborarlo. Es verdad que, como dices, es un equipo que tan solo ha sumado un punto ante el Athletic Club de Bilbao B, el filial, pero también es verdad que de las tres derrotas, las tres han sido por la mínima, por 1-0 o 0-1. Eso indica también que es un equipo como mínimo peleón sobre el terreno de juego, y de hecho viene de perder el último partido con un tanto que encajó ante la Cultural Leonesa en el minuto 88. Sí, de hecho, y parece que de hecho que en ese partido el equipo zamorano mereció más ante el que es ahora mismo el líder de la categoría, la Cultural Leonesa. En cualquier caso, como dices, ha competido bien todos los partidos, las tres derrotas por la mínima, y luego ese partido un poco raro, ¿no?, contra el filial del Athletic Club en Lezama, con ese empate a tres. Pero en cualquier caso, el equipo de Juan Sabas ha sido capaz de competir en los cuatro partidos, y no será un partido fácil, pero viniendo como viene en esa posición de colista, sin haber ganado ningún partido, sin confianzas, el equipo de Albert Sánchez debe ser el favorito. Como dices, Juan Sabas es el entrenador, un histórico como futbolista de la Primera División, que militó en el Atlético de Madrid, en el Betis, también en el Rayo Vallecano. Estamos viendo la llegada precisamente del rival del Barça Athletic. Y mira, en esta previa, hablando de Sabas, me ha llamado mucho la atención una de las frases que ha utilizado, porque habla de un hombre que tú creo que conoces bastante bien también, Luis Aragonés. Sí. Y le preguntaban a Sabas por estas derrotas encajadas en los primeros partidos de Liga, y decía Sabas: nos decía Luis Aragonés que las derrotas solo tienen que durar entre 10 y 12 horas. Hay que levantarse. Bueno, eso es cierto. A la hora de competir no puedes estar pensando en más allá de una derrota demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque te tienes que preparar para el siguiente partido. Y como digo yo, los errores no te pueden pesar para la siguiente actuación. Y las cosas que has hecho mal o los resultados que no acompañan tampoco te deben pesar en el próximo partido. Así que el equipo que, como el Zamora hasta ahora, no ha sido capaz de ganar, no debe jugar o no debería jugar pensando en esas cuatro primeras jornadas sin victoria, sino en que ahora se le presenta una oportunidad ante el filial del Barça. Ahí estamos viendo el 11 que presenta el Zamora, también hemos visto el que presenta el Barça Athletic. En breve, enseguida, vamos a repasar sobre todo el 11 del Barça Athletic. Comentar, a ver, que Diego Cochen es baja por una lesión en los isquiotibiales, va a estar aproximadamente unas 4 semanas de baja, y que tampoco están disponibles para este partido en Baque Dani Rodríguez, Aleix Garrido, Perkan, Da Costa y Joan Anaya. La nota positiva es que Trilli ha recibido la alta médica, que se perdió el último partido por unas molestias, y tampoco están a la disposición del entrenador Albert Sánchez los primos Guillermo y Toni, además de Cuenca, que siguen en dinámica del primer equipo. Y bueno, quien se estrena en una convocatoria es Leo Saca, este futbolista del juvenil, que actuó a mediados de esta semana en el partido que disputó el juvenil del Barça en la Youth League ante el Mónaco. Y bueno, vamos a ver, el entrenador que tiene que hacer
como es habitual seguramente en el filial, algún, no sé cómo lo diría yo, conseguir los futbolistas, unirlos, ¿no? Porque hay muchísimos cambios con futbolistas que van al primer equipo, que ese es el objetivo, seguramente formar jugadores, y el entrenador ahí pues tiene, no me salía la palabra, tiene que solventar el rompecabezas. Muy bien, y yo creo que cuando un entrenador está en el filial sabe que tiene ese condicionante de que está supeditado siempre al primer equipo, a las necesidades que pueda tener, y en este caso, algunas bajas importantes, has comentado, muchas parecen por lesión, todos esos futbolistas que comentabas, desde Mbaqué a todo el listado que has dicho, al final acaban subiendo futbolistas del juvenil, incluso prácticamente directamente del cadete, lo hemos visto, o en edad prácticamente cadete, pero lo que sí está claro que hay las dos únicas novedades con respecto al once de Salamanca han sido las de Toni y Cuenca, que están con el primer equipo, y eso es siempre una buena noticia, y eso implica que entrará Spart en el lateral derecho y Darvich debuta como titular el alemán. Así que, como decía, condicionante siempre para el entrenador, en forma de lesiones, para cualquier entrenador, sí. En el caso del filial, los condicionantes de lesiones le sumas la supeditación a las necesidades del primer equipo, y eso tiene que tenerlo en cuenta siempre un entrenador de filial. Vamos a ver lo que sucede en este partido. El Barça Athletic esta temporada aquí en casa, en la primera jornada, empató a uno ante el Real Unión de Irún, un resultado seguramente muy injusto y con alguna decisión arbitral que perjudicó los intereses del Barça Athletic en los últimos minutos. Con ese gol encajado cuando el partido estaba a punto de terminar, pues fue un mazazo, un jarro de agua fría. Y después, gran partido el que protagonizó el Barça Athletic en este escenario ante el Ourense, donde prácticamente, Toni, fue un monólogo. En casa, el equipo está muy cómodo. Sí, de hecho comentabas que ha competido siempre el Zamora, lo ha hecho y muy bien el filial en los cuatro partidos que llevamos, las cuatro primeras jornadas, con ese partido, esas dos derrotas como visitante, en tanto en Andorra como en Salamanca, pero yo creo que dejando una buena sensación, compitiendo siempre a buen nivel y estando muy cerca de sacar algo positivo. Pero claro, al final en el Johan Cruyff el equipo se ha mostrado muy, muy potente, y decías, en el partido del debut contra la Unión, creo que todas las circunstancias se dieron para que el equipo no sacara la victoria, pero lo hizo todo muy bien para poder sacarla, ¿no? Y sobre todo estos últimos minutos que han condenado al Barça Athletic en algunos partidos, ¿no? Esos últimos minutos fatídicos. Ahí está el once del filial azulgrana, que juega con Astralaga en la portería. Ahí lo podemos ver, como decía Toni Pinilla, con Xavi Spark, que es una de las novedades. Entra en este lateral derecho. En el eje de la defensa van a estar Alexis Olmedo y Álvaro Cortés. Landry en la izquierda, un centro del campo con Pau Prim, Rubén López y Unai Hernández, arriba Darwich, Barberá y Óscar Ureña. Sí, decíamos que Landry repite en el lateral izquierdo, a pierna cambiada, tuvo algunos problemas en ese partido en Salamanca, sobre todo en la primera parte, pero repite ahí, entra Xavi Spar en la derecha, donde jugó Olmedo, y Olmedo estará ante la baja de Cuenca acompañando a Cortés, que estuvo a buen nivel Cortés en Salamanca, acompañando en ese eje de la defensa. Por lo demás, todo muy similar, salvo la entrada de Darvich por Toni Fernández, que está con el primer equipo, todo similar o igual. El centro del campo parece ya repite con respecto a ese partido en Salamanca, Ureña fijo en el extremo izquierdo y Barberá, sin ser de la partida en los primeros partidos, parece que se consolida en la punta de ataque. Ahí están los capitanes, con el dorsal número 10, ambos, Unai Hernández, el capitán del Barça, y Carlos Ramos, el capitán del Zamora, un equipo que juega hoy en esta ciudad deportiva, en este estadio Johan Cruyff, con estos protagonistas. Fermín en la portería, defensa que van a formar Edu Campabadal, Adrián Bolo, José Carlos y Sergio Nieto. En el centro del campo, Aleix Gorjón, acompañado de Carlos Ramos y de Guille Macho. Y arriba van a jugar Tresaco, Quique Márquez y Joel Priego, en un Zamora en el que hay cambio en la portería, porque hoy es Fermín el que está bajo palos, que habitualmente no es el portero titular. Sí, normalmente es Altuve y sorprende un poquito el futbolista de la cantera del Real Madrid que no esté en el 11. Y entra Bolo también en el eje de la defensa, debutando como titular. Y mete un futbolista más, Sabas, en el centro del campo. Normalmente juegan con 1-4-2-3-1, con dos pivotes, tres futbolistas por delante. Y hoy, intentando igualar en el centro del campo, mete a Aleix Gorjón, el catalán, al lado de Ramos y de Guille Macho en el centro del campo, y yo creo que van a jugar sin una referencia clara. Al no estar Ronnie,
Yo creo que Tresaco va a jugar un poquito tirado a banda izquierda. Puede ser que Priego en banda derecha, tal vez un cambio. Y como punta, un jugador más adelantado, un Quique Márquez, que no es un punta. Es un futbolista para venir a recibir el balón con calidad, buen golpeo, pero no es un delantero al uso. Así que vamos a ver cómo se organizan. Pero en principio da la sensación de que quiere poblar el centro del campo y va a dejar un futbolista como Quique Márquez para intentar recibir y generar superioridad ahí, y dos futbolistas rápidos por banda. Por cierto, banquillo del Barça Athletic cuando ha empezado ahora el partido, con Iaco, con Trilli, con Piera, Edu Sánchez, Cedric, Juan Hernández, Pedro Rodríguez, Pedro Soma y Saca. Ese es el banquillo del Barça Athletic de un partido que acaba de empezar, y vamos a esperar si podemos ver una nueva victoria del Barça Athletic en esta competición. Todos los partidos de la Primera Federación los podemos seguir aquí en directo en Barça One. Es el Barça Athletic quien tiene la pelota en defensa. Ahí hay falta. Ha tardado el árbitro en pitar. No sé si es que había aplicado ley de la ventaja o qué, pero la falta clarísima sobre Alexis Olmedo. Y el árbitro, que creo que ha tardado un poco más de la cuenta. Sí, yo creo que ha querido dejar si la jugada tenía continuidad y no parar el juego. Yo creo que es una decisión, siempre que tienes claro que es falta y que si no tiene continuidad la jugada, pues obviamente señalizas la falta. Va a poner el balón en movimiento Ander Astralaga, lo hace en cortito, juega la pelota el Barça en defensa, de central a central. Álvaro Cortés, el aragonés que jugaba con Alexis Olmedo, viene a buscarla Pau Prim, de nuevo la pelota para Álvaro Cortés, acompaña Landry por la izquierda, prefiere jugar de nuevo con Alexis Olmedo, ahí está pisando la pelota el central barcelonista, al que también hemos visto jugando en el lateral, un defensor polivalente y que lleva ya muchísimas campañas vistiendo los colores del Barça en el fútbol formativo. Ahí está Landry, que quería marcharse. Hay falta sobre Landry cometida por Priego. Y lo que sí está claro es que el Zamora va a hacer eso que comentaba, ¿no? Con Quique Márquez como hombre más adelantado. No es un futbolista que pueda ser peligroso en velocidad. Yo creo que ya no tiene, nunca ha sido ese futbolista rápido. Pero tiene un buen golpeo. Tiene que estar encima de él porque en cualquier situación puede sacar un buen disparo. Y luego sí que intentará aprovechar la velocidad de Priego por un costado y la de Tresaco por el otro. Ahí está jugando Landry, combina con Unai Hernández, rodeado de contrarios, pero solventa bien la presión, combina con Landry y este retrasa la pelota para Alexis Olmedo, el central azulgrana, toca en cortito para Álvaro Cortés, pelota abierta, banda izquierda, desplazado en esa zona, Unai Hernández hacia Pau Prim, rápidamente para a Alexis, que quería meter ese pase interior en profundidad, buscando en este caso a Barberá. No llegó la pelota a su destino. Balón para el guardameta Fermín, el ex de Lizarra. Llegamos al minuto 3 casi de esta primera parte. Primeros instantes en Barça One. Este duelo de la Primera Federación entre el Barça Athletic y el Zamora. El guardameta Fermín, que también juega en corto, ha jugado con Sergio Nieto, que desplaza el balón de esta forma. La anticipación ahí de el jugador del Barça, de Landry. Le marcan falta a Landry. Sí, parece que ha ido con demasiada fuerza esa disputa. En cualquier caso, han caído los dos, pero le ha marcado la falta al futbolista del Barça. Ha sido bastante aparatoso. Sí, ha ido con demasiada fuerza a disputar ese balón arriba. A ver si tiene hoy Landry un partido más tranquilo, porque lo tuvo difícil, en el cambio, en el campo del Unionistas, lo cierto es que sufrió durante muchos momentos por la velocidad de los extremos locales. Sí, le buscaron ahí en esa banda de ataque de Unionistas y sufrió sobre todo la primera parte, aunque también en la segunda. Por ahí llevó bastante peligro Unionistas y sufrió. Decía que normalmente a pierna cambiada cuesta acostumbrarse. Hay futbolistas que se acostumbran muy rápido por el perfil y hay otros que no tanto. Parece que a Landry le costó. Vamos a ver si ya esa experiencia del primer partido le sirve para este segundo. Jugador que también mostró personalidad porque tuvo que jugar durante muchísimo tiempo con cartulina amarilla. Sí. Eso también es un punto a favor de Landry, que puede jugar en las cuatro posiciones de la defensa. Es un jugador 100% polivalente y que puede darle muchísima utilidad al entrenador. Es pelota para el Barça Athletic, el saque de portería. Ahí está preparado Ander Astralaga, el guardameta que llegó en 2018 procedente del Athletic Club de Bilbao. Llegó para incorporarse al cadete, este guardameta que tiene pues muchísimas capacidades. También es verdad
que para jugar en el Barça tienes que tener mucho talento, ya no solo jugando de portero, sino en las demás posiciones del terreno de juego, ¿verdad? Sí, en cadete, para venir de un club como Athletic Club, seguro que evaluaron el potencial que tiene siempre un portero, ¿no? Y en cualquier futbolista, pero en el portero unas cualidades específicas para poder jugar o para evolucionar, para poder jugar al nivel de Barça y con el estilo de juego que caracteriza al Barça, ¿no? Y ya lleva tiempo en el club y obviamente todas esas cualidades las habrá potenciado y trabajado. La presión del Barça Athletic, no se complica la vida, el guardameta Fermín, saltó Álvaro Cortés, ahí toda la ventaja es para Alexis Olmedo. Con el balón en el central azulgrana, ahí recibe Álvaro Cortés, intentando poco a poco ganar metros. El Barça Athletic presiona el Zamora con Quique Márquez como futbolista más avanzado. El veterano jugador de Sanlúcar de Barrameda, como hemos comentado, 35 años, uno de los veteranos de la categoría. Pero vaya, también decía el técnico del Barça Athletic, Albert Sánchez, que uno de los puntos fuertes del rival de hoy de los azulgranas es la veteranía de estos futbolistas, que en momentos calientes también se puede notar. Sí, y de hecho los futbolistas que han llegado para potenciar el equipo después del ascenso de segunda red de la temporada anterior han sido futbolistas con experiencia. Perdona, Tony, qué bien ahí Unai Hernández metiendo ese pase dentro del área. Barberá, que deja la pelota atrás, a ver si puede llegar el centro de Ureña. Balón al punto de penalti, ha despejado la defensa. Sí, decía que para reforzar un equipo recién subido de segunda red a la primera red, como es Zamora, pues optaron por futbolistas con experiencia y con partidos incluso en la segunda división, ¿no? No demasiados, pero sobre todo Quique, Roni, que también está de baja, Clavería, otro futbolista que también está de baja hoy. Precisamente son los futbolistas que tienen más experiencia en segunda división, pero en primera ref, al final, como dices, cuando no tienes la calidad y el potencial que, por ejemplo, tienen los futbolistas, muchos de los futbolistas del filial, pues vas buscando, evidentemente, la experiencia y la capacidad para poder competir a este nivel, ¿no? Y eso lo buscas en futbolistas que ya tienen un cierto bagaje. Es eso que se comenta, tirar de oficio. Claro. En algunos momentos del partido. Ahí estaba ese movimiento de Barberá. El balón otra vez le llega a Fermín. No se complica. La manda hacia el centro del campo. Vamos a ver, el árbitro pita falta a favor del Barça Athletic. Falta sobre Álvaro Cortés, que vuelve a jugar. Ahí está este futbolista aragonés, al que si respetan las lesiones, pues también tiene un gran futuro por delante. Autoritario, potente y muy bueno técnicamente. La jugada del Barça Athletic, a ver si es buena. Atención al movimiento, puede llegar el primero. Salvo Fermín. La jugada del Barça Athletic, ahí estaba la oportunidad para marcar el primero. Casi marca Barberá, una lástima porque era una muy buena oportunidad. Sí, sobre todo en ese buen pase, creo que fue del propio Álvaro Cortés cuando lo estabas comentando, rompiendo líneas, pases verticales. Tocó muy bien, casi que acarició la pelota Unai para habilitar ahí, lo vamos a ver, ¿no? Toca ahí, la toca muy poquito, habilita a Barberá, que estos dos recortes los hace muy bien dejando atrás al defensor, pero le achica muy bien Fermín, le come el ángulo, se le hace grande ahí saliendo muy rápido y no pudo convertir la primera gran ocasión del Barça Athletic. Como decíamos, esos pases rompiendo líneas son siempre muy peligrosos y eres capaz de ahí de combinar con los futbolistas de calidad, como en este caso Unai, que prácticamente es que ha rozado el balón, pero ha habilitado muy bien ese movimiento de Barberá y en la medida en que se encuentren en que el filial encuentre esas situaciones de romper líneas defensivas con esos pases verticales y encuentra sobre todo un futbolista como Unai, que se mueve muy bien en esas zonas, va a encontrar siempre la posibilidad de hacer peligro. Bien Unai en este inicio de partido, como siempre, el capitán del Barça Athletic, que asume toda la responsabilidad, el ex del Girona. El saque de banda a favor del Barça Athletic, del equipo que entrena este hombre, Albert Sánchez, que confía en el buen papel de sus futbolistas ante su afición en este escenario, el Johan. Es que es difícil controlar a un futbolista como Unai, porque decíamos que iguala, cambia un poquito el dibujo con el que venía jugando Zamora, al meter un hombre más en el centro. Intenta igualar para tener tres hombres también, contra los tres hombres del pivote y los dos interiores del Barça. Pero al final, Unai no es bien un interior, siempre lo hemos comentado, más un delantero que se descuelga, ¿no? Entonces es más difícil para los centrocampistas detectarlo en esos movimientos entre líneas. Cuando tú tienes un futbolista que va de atrás hacia adelante, un interior, normalmente lo ves más, ¿no? Cuando te aparece desde una posición más adelantada, se te descuelga la espalda,
ahí para los centrocampistas es muy difícil. Por eso decimos que Unai es un futbolista tan peligroso, ¿no? Y tiene unas características no bien bien de interior, sino de un delantero que se viene a recibir. Uno de los jugadores importantes, indiscutible en este Barça Athletic, como es Unai Hernández, el de Malgrat. Balón arriba del Barça, intervenía Ureña, la pelota que va directamente hacia la banda derecha y está Darvić, que busca la jugada individual. Se atrevió Darvić, aunque recuperó la pelota el Zamora. Vamos a ver si quiere salir a la contra. Parece que se lo toma con relativa calma. Hay un futbolista en el suelo que ya se ha levantado y la pelota que vuelve en zona defensiva. Da la sensación de que el Zamora quiere darle calma al partido y que vayan pasando los minutos, y si suena la flauta y marcan, pues eso. Sí, yo creo que da la sensación de que como que están un poco defendiendo con el balón, ¿no? La tienen ellos, no lo mueven con demasiada velocidad, no deshacen o crean problemas o desequilibran la defensa del filial, pero... Pues mira, ojo a esta jugada, Astralaga que salva el primer envío y la pelota que se marcha, saque de esquina. Es demasiado fácil llegaron, ¿eh? Estaba diciendo que parecía que estaban contemporizando, pero ahí con ese pase filtrado encontraron demasiado fácil al futbolista que se plantó prácticamente en el punto de penalti y lo vemos, ¿no? Ese pase, demasiada facilidad a la hora de encontrar ese balón dentro del área, y estuvo muy bien Astralaga para tapar ese golpeo del dorsal de número 3, Sergio Nieto. El lateral izquierdo. Aparece dentro del área, en el punto penalti. Creo que ese fue un poquito el desequilibrio, ¿no? El no esperar a un futbolista desde esa posición de lateral izquierdo apareciendo en el área. Pues ocasión clarísima la que ha tenido el Zamora, que va a botar este córner a la derecha de la portería defendida por Ander Astralaga. El lanzamiento muy cerradito, ahí toda la ventaja es para Ander Astralaga, que quiere sacar rápidamente, lo hace. Ahí busca a Barberá, todavía en campo propio, el delantero centro del Barça Athletic, que pierde la pelota. La recupera Joel Priego, intenta ahí presionar también por parte del Barça Rubén López, que vuelve a ser titular. La presión de Xavi Aspart, el lateral derecho del Barça Athletic, el de Vilassar de Mar, que hoy ocupa ese carril derecho en el Barça Athletic. Piden los jugadores del Barça fuera de juego y ahora sí lo pita el colegiado. En cualquier caso, buenísima la ocasión de Zamora. Hemos visto dos ocasiones, una para cada equipo. La primera, esa clarísima de Barberá, de esa buena jugada con Unai. Y en esta, como decíamos, demasiada facilidad defensiva ha dejado el Barça a un Zamora que ha encontrado un balón muy, 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 muy franco dentro del área. Y ha estado muy bien Astralaga para evitar el gol, pero llevamos poco tiempo y dos ocasiones claras ya en estos 12 minutos. Las ocasiones de momento que se han producido, no tenemos goles y los goles tienen que ser del Barça Athletic. Ahí está ese control de Óscar Ureña, se marcha el de Figueras, continúa el ex del Girona, que viene Ureña, continúa Ureña. La combinación que intentaban ahí en la frontal los jugadores del Barça Athletic. Le llega la pelota a Pau Prim. Abre para Darvić. Darvić que centra con la izquierda. Ha despejado la defensa. Y es Carlos Ramos quien intenta mandarla a su compañero Tresaco. Pero recupera el Barça Athletic. Ahí está jugando Darvić de nuevo. Darvić le pide la pelota a Unai. Recibe Unai de espaldas, de primeras. Ha tocado hacia la posición de Álvaro Cortés. Manteniendo bastante la posición bien abierta Darvić en este inicio de partido. No se viene demasiado a recibir entre líneas. Mantiene la amplitud en estos primeros minutos. Y yo creo que jugando a pierna cambiada lo veremos también en muchas ocasiones metiéndose por dentro. Pero de momento siempre habíamos destacado de Toni en esos partidos, de Toni Fernández. Que llegaba muy bien al área, que normalmente se metía hacia adentro en las diagonales. Darvić también por su perfil debe hacerlo. Pero de momento lo que lo veo es ahí, recibiendo mucho más abierto, en posiciones mucho más en amplitud que de lo que le hace normalmente Toni, que se mete un poquito más hacia adentro. La pelota es del Barça Athletic, de Ureña para Landry. Avanza el lateral barcelonista, se apoya en Ureña con la derecha, buen centro cerradito, ahí buscaba ese posible remate de Barberá que finalmente no llegó, se anticiparon los centrales, pero recupera bien el Barça Athletic, bien Álvaro Cortés, Unai Hernández que no puede llegar a esa pelota. La ventaja para Pau Prim. Ataca el Barça Athletic con ese recorte, la jugada individual. Atención al disparo, detiene el guardameta. Ese buen movimiento de Unai Hernández. Siempre es capaz Unai de sacarse un disparo. Una jugada en la que prácticamente no hay peligro. Él
persevera. En la primer regate no es demasiado, aquí lo vemos, no es demasiado limpio, pero luego acaba sacando siempre la posibilidad de un disparo, ya sea con la derecha, con la izquierda, lo que decíamos, tiene siempre la portería en la cabeza Unai en todos sus movimientos. Me gusta porque sea con la izquierda, con sí, la derecha, a este le da igual. Sí, sí, siempre lo prueba. Por eso decíamos que es más un delantero, no es un centrocampista que aparece en el área, sino es un delantero que en muchas ocasiones se descuelga, pero él tiene ese alma delantero porque siempre, como decía, está pensando en el gol y porque sus movimientos son de descolgarse desde la posición más avanzada y no tanto de llegar, ¿no? Álvaro Cortés. Ahí juega con Pau Prim, ojo a la pelota. Y al control final de Pau Prim. Quiere recuperar el Barça Athletic. Imprecisiones ahora de ambos conjuntos en el centro del campo. Un jugador del Zamora tendido sobre el terreno de juego. El árbitro que aplicó la ley de la ventaja. Continúa el juego. Ataca el Zamora. Es Ramos quien retrasa la pelota atrás para Gorjón. La tiene el central Adrián Bolo, del que vamos a hablar en breve, porque Toni Pinilla nos puede contar alguna anécdota hoy relacionada con este central del Zamora y de padre goleador. Enseguida lo contamos. Vamos a esperar esa jugada o que salga la pelota. Recupera el Barça Athletic con ese pase en largo. Marcó falta el colegiado. Bueno, pues Toni, Adrián Bolo, ¿qué nos puedes contar al respecto de él y de su padre? Bueno, sobre todo de él, que lo conocí de bien pequeñito porque su padre coincidió conmigo en el Nastic. Ahora entrenador del Burgos, ha entrenado a Ponferradina, ha entrenado al Oviedo. Y bueno, cuando estaba él aquí, el chico Adrián era pequeñito, le llamamos Bolito, recuerdo. Bolito. Muy bien. Y bueno, ya no es tan pequeño, 1,92 creo que mide, y dominando el juego aéreo como vemos. Y bueno, seguí su trayectoria la temporada pasada y estuvo en el equipo, jugó bastante en ese ascenso a primera red y bueno, por eso decía, te comentaba que lo conocía de bien pequeñito y ahora es un pedazo de central bien grande y además con buen nivel, por lo que estamos viendo. Hijo de John Pérez Bolo, sí, futbolista Bolo, del Athletic Club, sobre todo del Rayo, del Rayo Europeo y del Nastic, con nosotros también estuvo un par de temporadas y evidentemente ahora un muy buen entrenador también. Y seguramente orgulloso de... Seguro que estará siguiendo el partido. Hijo, de poder ver a su hijo en la Primera Federación, en este partido que estamos siguiendo en directo a través de Barça One. Hay falta a favor del Barça Athletic. Vamos a ver si minutos. La estrategia pueden sacar algo, aunque, como decíamos, normalmente este tipo de equipos, el eje de la defensa son los buenos centrales que van bien por arriba, los centros al área van a ser difíciles y va a tener que intentar, yo creo, más el Barça Athletic buscar la combinación, las llegadas a línea de fondo y meter centros ya con más peligro, porque hemos visto ya un par de centros en una posición no tan avanzada y ahí, como decía, pues el propio Bolo y José Carlos dominan bien el juego aéreo y por ahí es difícil que el Barça Athletic pueda generar peligro con centros de posiciones un poquito más no tan avanzadas o en jugadas de estrategia. Reclamaba una nueva falta el Barça Athletic en la frontal, pero el árbitro no apreció nada punible y la acción acabó sin consecuencias. Saque de banda para el Barça Athletic ante las protestas de Priego. Mira, ahí tenemos la caída de Darwich ante el dorsal número 18, Guille Macho. Y ahí está Juan Sabas, como decíamos, un futbolista durante muchas temporadas en la Primera División como entrenador, pues con experiencia en equipos como el Córdoba, el Melilla o el Extremadura, y también ha sido asistente de Abel Resino, el que fuera mítico o el que es un portero histórico o ex ya, lógicamente, del Atlético de Madrid. Sí, sobre todo porque no sé si lo mantiene todavía, pero siempre se le relaciona con el récord, ¿no?, de imbatibilidad en la Liga Española. En el Atlético seguro, no sé yo ahora de memoria si lo llegó a superar Ter Stegen, ¿eh? Esa es la duda que tengo, que puede ser que el portero del Barça lo haya superado. Atención a Unai Hernández, que dispara con la pierna derecha. La pelota se marcha desviada por encima de la portería defendida por Fermín. En otra buena acción se le va el disparo arriba, pero él siempre, ya sea con la izquierda, con la derecha, cuando recibe en esas posiciones, evidentemente también es un jugador capaz de filtrar pases, de combinar, pero sobre todo lo que tiene mucha capacidad para buscar portería y mucha ambición para buscarlo. La ocasión que ha tenido el Barça Athletic a los 19 minutos de juego en defensa es Sergio Nieto, mandando esa pelota arriba. Quería jugar con Tresaco. Vamos a ver si recupera el Barça Athletic. Sí lo hace.
Y lo que está haciendo ya el Barça Athletic es intentar ya monopolizar el balón. Decíamos que había empezado bien Zamora con intentando presionar arriba, teniendo el balón en algunas ocasiones, pero al final sales con tu plan de partido y luego el propio partido te lleva por un camino tal vez diferente. Yo creo que la primera idea de Zamora era intentar no meterse demasiado atrás, pero ahora el Barça yo creo que si tiene un poquito de paciencia, da vuelta al balón de un costado a otro, y mantiene la posesión y evita pérdidas y lo que busca es recuperar rápido, pues yo creo que cada vez veremos más el campo ofensivo en la imagen, veremos más el campo ofensivo del Barça Athletic y menos el defensivo, que es lo que busca el equipo, ¿no? Instalarse en campo contrario, jugar cerca del área contraria y sobre todo controlar las posibles contras que te pueda hacer el equipo contrario. Saque de banda que va a hacer efectivo Edu Campabadal, este futbolista que estuvo durante muchísimo tiempo en el fútbol formativo del Barça y que después hizo carrera en el Wigan Athletic, el Mallorca y esta pasada campaña jugando en el Baleares. Sí, sobre todo ha estado unas cuantas temporadas en segunda en el Lugo. Uno de los equipos que estuvo muchos años estuvo en el Lugo. De hecho, fue él al equipo hace un par o tres de temporadas, ahora está en primera ref, que llevaba más temporadas seguidas en la segunda división y Campabadal se había instalado ahí bastantes temporadas. Lo que pasa es que también tuvo alguna lesión importante de rodilla, creo recordar, y estuvo tiempo de baja, pero estuvo bastantes temporadas en el equipo gallego. Ahora ya un veterano, Edu Campabadal, y es uno de los jugadores que le aporta experiencia a este Zamora. 21 minutos de juego, se mantiene el empate a cero. Estamos en directo en Barça One. Con este partido de la Primera Federación, donde el Barça Athletic busca la que sería la segunda victoria del curso. Es Álvaro Cortés quien juega hacia la posición de Pau Prim. Ojo ahí al resbalón. Balón para Rubén López. Rubén López que retrasa para Olmedo. Ahí está jugando Álvaro Cortés otra vez con Olmedo. Se van pasando la pelota a los centrales del Barça. Ahora ya metiéndose balón buscando a Víctor Barberá y una caída en el centro del campo y el árbitro señala falta a favor del Zamora. Falta que pita el colegiado del partido, Jerónimo Montes García Navas, que es quien dirige este encuentro de la quinta jornada de la Primera Federación. Sergio Nieto progresa, encuentra a Ramos. La pelota para Márquez, a punto de irse al suelo, se va al suelo y acaba cometiendo la falta. A pesar de que estaba reclamando un posible empujón, luego, claro, toca el balón con la mano. Si el árbitro no te pita falta a favor, tiene que pitar mano. De hecho, yo creo que el árbitro le ha perdonado la tarjeta amarilla porque aquí prácticamente la intenta bloquearla, ¿no? Se le ha escapado un poquito, pero lo que buscaba era bloquear. Y sí, él pedía la falta. Yo creo que ya había un poco desequilibrado. Le golpea bien el futbolista del Barça Athletic y yo no veo demasiada falta porque yo creo que iba él ya trastabillado. En cualquier caso, como decía el árbitro, le podía haber señalado la amarilla, pero bueno, este tipo de jugadas también para mí, el árbitro ahí ha sido condescendiente y la veo como una buena decisión. Yo siempre veo mejor que se castiguen las entradas duras, el juego más duro, que no este tipo de acciones en las que yo creo que él espera que le pide la falta y no se la acaban pitando. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y luego pues toca el balón con la mano tarjetitas por y pensaba a lo mejor, bueno, pues si la toco con la mano pues me pita la falta a favor porque interpreta que antes me han dado un empujón, pero ahí el también árbitro juega un poquito con no eso. Ha picado. Y Márquez es de estos futbolistas, tiene mucha, es como aquello, ¿no? Como el futbolista que, sí, que tiene mucha calle, un poquito es ese tipo de futbolista, ¿no? De toda la vida, de ser muy pillo, de estar muy atento a todos estos detalles y bueno, es ese tipo de futbolista que también nos gusta, ¿no? que maneja todos los registros. Centro hacia la posición de Ureña. Pero yo creo que sí, que la ha cogido un poquito por lo que tú decías, ¿no? Es decir, la cojo y así la cojo y a ver si fuera. Lo convenzo de que era falta, ¿no? Sí, sí. Sí, pero al final ha sido que no. Bueno, que no se ha salido con la suya y le ha pitado la falta por mano. A ver si se lleva la pelota ahí el Barça Athletic, sí. La tiene Barberá, retrasa el esférico para Landry. Landry se apoya en Olmedo. Olmedo, de momento, que no tiene la presión de los jugadores rivales. Recibe ahí el de San Andreu de la Barca, Pau Prim. Vemos como ya Zamora defendiendo ya con el bloque mucho más cerca de su área, mucho más compacto, intentando cerrar más lejos de la portería contraria. Y eso es lo que tiene que intentar el filial, que el partido vaya en esa línea y luego intentar aprovechar
el talento, pero ya evitando que el Zamora vea posibilidades de manejar el balón y de generar el peligro instalándose en el campo contrario, que todos sus recursos ofensivos se reduzcan un poquito a las contras. De ahí, siempre cuando juegas en el Barça, todos los futbolistas tienen que estar muy atentos a las vigilancias para evitar esas contras y que son parte importante de esa primera presión tras pérdida, ¿no? Qué pena que se le haya marchado esa pelota a Xavi Espar, que fue otro de los jugadores que actuó con el juvenil en la Youth League este jueves pasado en la máxima competición continental de juveniles, un partido en el que el equipo de Belletti, de Giuliano Belletti, tuvo muchísima mala suerte porque estuvo por delante en el marcador practicando un buen fútbol, pero acabó cayendo al final ante el cuadro monegasco por 4-3. Un Mónaco muy físico, como ya era de esperar. Un poco como el primer equipo del Mónaco, que hablábamos del partido del Barça posterior, del primer equipo, y que también tenía jugadores muy físicos, pues el juvenil pues va un poco por la misma línea. Es que es una característica siempre del fútbol francés. Tiene muchos futbolistas que llegan directamente del fútbol africano, y sino también muchos futbolistas que han crecido allí y que priman sobre todo la potencia física. Siempre se ha destacado la liga francesa por esa circunstancia, y el Mónaco pues es ese tipo de equipo que trabaja también muy bien la cantera y que... Atención, perdona, pues, Tony, fuera de juego. No tengo dudas, me gustaría verlo. Lo que decía, que normalmente es un equipo que trabaja bien la cantera, es un futbolista que genera talento y que lo potencia, y después es un club vendedor, ¿no? Pues aquí por poco, pero parece que sí, ¿no? Pero no por demasiado. Pero no por demasiado, porque estaba ahí. Tuve la sensación ahí, de que no, de que estaba demasiado solo y que tal vez se adelantó un poquito Xavi Espar, porque si hubiera aguantado un poquito más y tenía visión de toda la línea defensiva contraria, la jugada era clarísima, el pase le dejaba solo prácticamente. Pase extraordinario de pura clase, que es la que tienen los jugadores del Barça Athletic, que intentan marcar el primer gol, lo que se dice coloquialmente abrir la lata. Resiste el Zamora, que poco a poco pues va aguantando. Tampoco el Barça Athletic de momento le está entrañando demasiado, le está creando demasiado peligro. Y vamos a ver cómo avanzan los próximos minutos. Balón en largo para Joel Priego. Corre el atacante del Zamora encarando ahí a Landry. Aguanta bien Landry. Balón hacia la frontal del área, el disparo que se va a marchar muy desviado del jugador zamorano. En este caso fue Guille Macho, este futbolista formado en la cantera del Atlético de Madrid, que disparó demasiado arriba. Ahí te dice el entrenador, el cuerpo hacia adelante. Se ha dejado precisamente el cuerpo todo atrás. Yo creo que le ha sorprendido un poquito porque él esperaba que su compañero controlase ese balón, Aleix. No lo ha controlado, se lo ha dejado a él, y yo creo que se le ha venido un poquito encima y se lo ha quitado prácticamente con ese disparo. No estaba demasiado convencido. Cuando se dispara a puerta hay que hacerlo con convicción, y no lo hizo el futbolista del Zamora. No demasiado convincente en ese disparo el futbolista del Zamora. Ojo al Zamora, que vuelve a la carga con Quique Márquez. Se para, la deja atrás para Campabadal. Campabadal jugando con Ramos. Recibe otra vez Campabadal. Tocan los jugadores del Zamora. Como decía Tony hace un rato, el plan del Zamora parece que está claro: tener la pelota, si la tengo yo, no la tiene el rival, y que vayan pasando los minutos. Y si llega la oportunidad, pues a ver si suena la flauta. José Carlos era quien intervenía, y hay un jugador tendido sobre el césped. Creo que es Tresaco. Así es. Efectivamente, Rafa Tresaco, el ex del Huesca, quien está tendido sobre el césped. Vamos a ver ahí la repetición. Es verdad que pone el cuerpo Álvaro Cortés, pero me parece ahí que exagera muchísimo, ¿no? Bueno, él hace ese desmarque en profundidad. El central le quiere tapar esa carrera, intenta buscar el choque, y bueno, tal vez sí que se haya podido golpear en el... Él habla de un codo, yo creo que es más con el cuerpo, pero claro, a lo mejor en carrera te golpea un poquito en el pecho, en las costillas. En ese choque no te lo esperas y tal vez... por eso se ha ido hacia el suelo. En cualquier caso, le han marcado la falta. Yo creo que no la había marcado el árbitro. Ha dejado seguir. Es ese tipo de falta que se dice, bueno, pero ¿por qué la marca? O la ve al principio, o ha dejado seguir. Luego, cuando ha visto que el futbolista estaba en el suelo, ha parado el juego para que la atiendan, no para que se recupere, y marca la falta cuando durante el juego no la había marcado. Para mí era evidente.
Metiendo esa pelota dentro del área, el Zamora, ojo a ese disparo porque la pelota había quedado suelta. Y el disparo ha sido de Guille Macho. La pelota se marcha a saque de esquina. Sí, jugada de estrategia ensayada y creo que se hundió demasiado la defensa del filial. Estaban muchos futbolistas prácticamente en el área pequeña y el balcón del área siempre es peligroso. Se hunde la defensa y al final deja demasiado espacio para que pueda golpear. Decía yo, ha estado providencial ahí Rubén López porque ese balón era realmente muy peligroso. Saque de esquina que va a botar el capitán Carlos Ramos, marcando jugada. El lanzamiento desde la esquina, otra vez pelota cerrada, el remate de cabeza, no sabe dónde está el balón. Pau Prim puede despejar el esférico, le cae a Campabadal, que va a perder la pelota. Atención a Unai, que se puede marchar en velocidad, recorta Unai. Llegan los refuerzos en ataque y también los defensores del Zamora, por lo tanto el Barça Athletic que no ha podido completar esa jugada de contragolpe, lástima. Sí, una lástima, pero porque yo creo que no fue buena en este caso la decisión de Unai, porque cuando tienes una contra y prácticamente dos para dos o tres contra dos defensores, si conduces lo que haces es provocar que te pueden hacer una falta, que es lo que busca el equipo contrario, parar la contra. Y siempre, como decimos, es más rápido el balón que no el futbolista conduciendo. Entonces ahí hay que soltar el balón y correr. En el momento en que ha dado tres, cuatro toques intentando conducir, para aclarar la jugada, ha dado tiempo a los defensores que vuelvan e incluso yo creo que le han buscado la falta. En cualquier caso, no ha podido concretar esa contra. Mira, ahí teníamos la repetición de este último saque de esquina. Acción cómica, ¿eh? Porque no sabían dónde estaba el balón. Alexis ni Pau Prim sabían dónde estaba la pelota, ¿no? Hace un efecto extraño. Y sí, pero ¿dónde estaba? Estaba en el área pequeña, es decir, ahí ha estado afortunado el filial porque no le ha caído al futbolista del Zamora. En cualquier caso, siempre hay que estar atento a la estrategia porque tienen buenos lanzadores, lo estamos viendo. En la jugada de falta ya han generado también esa opción en el balcón del área. Y bueno, todos los equipos de esta categoría, cuando no tienen el potencial, cuando de talento que tienen, por ejemplo, los filiales, pues buscan ser muy fuertes en las jugadas de estrategia y saben que van a tener pocas ocasiones y las jugadas de estrategia le dan mucho valor, le dan mucha importancia, ¿no? Y hay que estar atentos en esa jugada, sobre todo en la defensivamente. Ureña, que retrasaba esa pelota, de momento no ha podido entrar mucho en juego Ureña, que es un jugador que tiene desequilibrio. Precisamente nos ha gustado siempre Ureña por el alto nivel de participación, lo mucho que entra en juego y en estos partidos que hemos hecho hasta ahora, que hemos visto en esta temporada. Y sin embargo, hoy ha entrado poquísimo en juego. En otros partidos era una constante, casi la mayor referencia al futbolista con más protagonismo en ataque del equipo. Ahí veíamos a Juan Sabas, el técnico del Zamora, que decía en la previa que tienen que ser efectivos y valientes si quieren sumar algo positivo de esta visita en el estadio Johan Cruyff. Es verdad que estamos al inicio de la temporada, pero que el Zamora está colista con un punto. Y claro, también tienen que empezar a sumar porque si no, pronto, no te das cuenta, ya empiezan a llegar las urgencias. Sí, para un equipo sin demasiada experiencia que acaba de subir, pues evidentemente la primera victoria es importante siempre en una temporada para todos los equipos. Pero en este caso, cuando ya empiezas a sumar jornadas y no ves la forma de sacar un partido adelante, al final la confianza se va disminuyendo las dudas empiezan a entrar, ¿no? Ocasión para el Barça Athletic, a ver si es la buena. El disparo de Xavi Espar, que se marcha fuera, desviado. Tiene muy buen golpeo Xavi Espar, porque es un jugador que puede actuar también de centrocampista. De hecho, ha sido reconvertido al lateral y en pretemporada ya marcó un golazo aquí en este mismo escenario ante el Ibiza, en un partido en el que el Barça Athletic empezó perdiendo y acabó ganando y Xavi Espar marcó un golazo descomunal desde fuera del área. Sí, y en esta jugada hemos visto que ha sido de las mejores jugadas de combinación de filial, encontrando ahí en el balcón del área un futbolista que descargaba, hundiéndose la defensa de Zamora, encontrando la posibilidad de Xavi Espar en ese costado derecho, muy avanzado, prácticamente como un extremo. Y yo creo que ahí se ha precipitado un poquito, ¿no? Un poquito más de paciencia, controlar, esperar a que, como en esta jugada se hundiese mucho la defensa, se ha vuelto a hundir un poco la línea defensiva de Zamora y estaba la posibilidad de meter el pase atrás, que ahí es siempre peligrosísimo. Y ahora te iba a decir, uy, qué bien Pau Prim con ese desplazamiento, pero le pitaron fuera de juego a Ureña. En esta repetición no lo vamos a ver, pero cómo se ha marchado ahí autoritario ante Carlos Ramos. Y después ha metido un pase fantástico hacia la banda izquierda
pero han pitado fuera de juego. En esa jugada hemos visto que una de las características de Pau Prim, ¿no? Que se maneja muy bien con los dos perfiles. En ocasiones te da la sensación de que incluso puede ser zurdo. En esa jugada, con un toque con la zurda, ya deja atrás al contrario y después golpea con la derecha. Es un futbolista diestro, pero que en muchas ocasiones te deja la sensación de que se perfila muy bien, hace el primer toque muy bueno con la izquierda e incluso en muchas ocasiones se perfila como un zurdo, ¿no? Quiere decir que es un futbolista que domina muy bien esos controles, esas acciones de uno o dos toques, y para jugar en esa posición en el Barça es importantísimo. 35 minutos de la primera parte, se mantiene el empate a cero, un partido en el que está costando el Barça, que quiere imponer su ley, pero de momento no tiene la forma de hacerlo. A ver si puede ir recuperando esa fluidez que ha mostrado en otras ocasiones el cuadro azulgrana. Atención al centro, primer palo, y recupera el filial azulgrana el pase de Ureña, y hay ahí una falta que pita el colegiado. Mira, muestra tarjeta, creo que abuelo, ¿no? Y le muestra tarjeta, sí, efectivamente. No estaba en el balón, en esa disputa entre el central. Yo creo que lo ha frenado, como en aquella ocasión hizo Álvaro Cortés con el delantero, pero yo creo que en esta ocasión con más contundencia por parte del central del Zamora. Ahí lo vemos, ¿no? No está en posición del balón, pero ve que le tira el desmarque y ahí le choca. El árbitro le marca la falta y evidentemente también la tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla merecida por esa falta cometida, aunque parece que no está del todo de acuerdo Juan Sabas, que está ahí protestando en la banda a uno de los asistentes, al árbitro asistente. Sí, porque tal vez puede haber sido ese asistente el que haya marcado la falta, porque normalmente el árbitro sigue la trayectoria del balón, donde está el balón, y esas jugadas que se producen fuera de la zona de influencia del balón son más difíciles de ver para el colegiado, y ahí están los asistentes. Es Alexis Olmedo quien juega para Pau Prim. Landry con la pelota, la retrasa, y otra vez vuelta a empezar Álvaro Cortés. Espera que tímidamente presione el atacante del Zamora. Retrasa para Ander Astralaga, el meta del Barça Athletic, que golpea en largo. Punta izquierda del ataque azulgrana. La caída de Ureña. El árbitro ahora no pita nada. Deja seguir el juego. Recupera Edu Campabadal. Tony, ¿para ti falta? Bueno, ahí ha sido una disputa. La veo difícil que se la pite. En la anterior sí que era mucho más clara. En esa lo que intenta golpear Ureña. Pero precisamente has comentado que Campabadal es un futbolista ya con experiencia. Le ha aguantado ese cuerpeo y al final acaba sacando ventaja el defensor. ¡Qué bien ahí, Darvich! Se marcha con calidad el atacante del Barça Athletic, el centro con la zurda. A ver si puede controlar Unai. Controló con el pecho y lástima que la pelota le marchó un pelín hacia adelante. Sí, la acción muy buena de Darvich, y sobre todo, ¿por qué? Porque no mete un centro al área, sino que da un pase a Unai. Es decir, va buscando el desmarque de su compañero, y ahí es difícil de... Creo que era una acción técnica muy complicada, porque el balón le venía para controlar en el pecho, pero no puedes dejarla que baje al suelo porque ya te encima el defensor. O la golpeas con el pecho y directamente sin dejarla bajar, golpeas, o ya tienes el defensor encima. Era una jugada técnicamente complicadísima para Unai. Se enfada Unai ahora por esa falta que le acaban de pitar, y el árbitro que le pide calma y tranquilidad. Ahí está el veterano de 35 años, Quique Márquez. Aquí lo vamos a ver. Aquí lo ves. Aquí controlas si ya la dejas bajar. Controlas si directamente la empalmas, la enganchas antes de que caiga, o ya inmediatamente te viene encima el defensor. Vamos a darle un mérito también al hijo de tu amigo, bueno, a Adrián Bolo, porque bueno, ya ha protegido muy bien con el cuerpo. Sí, pero también mérito también a la jugada de Darvich. Está entrando un poco en juego el alemán, pero cuando ha entrado ha dejado destellos de calidad como esa jugada, porque lo que decía, no es un centro al área, es un pase medidísimo a la posición de Unai. Acción de clase la que ha mostrado Darvich en la jugada más destacada que ha protagonizado hasta el momento el atacante del Barça Athletic. Y mira cómo tapan las líneas de pase por dentro. No quieren que haya una salida clara para los dos centrales del filial. Y normalmente no pueden venir a recibir los interiores, no puede venir a recibir Pau Prim. Y este es de Márquez. Uy, lo que acaba de hacer Unai. Lo que acaba de hacer Unai tiene que ser penalti y expulsión. Pues no. Claro, ¿no?
No pita nada, no pita nada y además le muestra amarilla a Ureña por protestar. A mí en directo me ha parecido un penalti clarísimo. Sobre todo porque el control lo dejó atrás al defensor, se trastabilló el último defensor del Zamora y daba la sensación de que se iba hacia portería y ahí no te tiras al suelo porque tienes uno contra el portero. Tienes la ventaja tú, es muy difícil que te vayas a ir al suelo cuando tienes la posibilidad de encarar al portero, ¿no? Uno contra uno. Mira, te voy a decir algo, por muchísimo menos a Araujo ante el PSG le pitaron falta. Mira, aquí el control es buenísimo. Aquí se trastabilla el central. Es que es fuera del área. Pero, es fuera del área. Pero es una roja clara porque va contra el portero y le agarra. Además, es decir, que tiene ya una amarilla, Adrián Bolo. Sí, sí, es aquí, claro. Si no le quiere mostrar la roja, que es de roja, es amarilla como mínimo y tiene una. Es que el contacto puede ser que no sea tan fuerte, pero es que ya te vas solo ante portería. Te agarran del hombro y es evidente que era una jugada de gol. Para mí, ahí se equivoca el árbitro. Fuera del área, pero era el último hombre. Y ahora la acción peligrosa del Zamora. En cada ocasión en que le encaran, sufre muchísimo. Y le salen por fuera, normalmente lo que decimos, le salen por el perfil de su pierna zurda. Y yo creo que no acaba de ajustar bien esa defensa. En el uno contra uno le está generando muchísimos problemas, creo, por ese costado derecho de su ataque. Vamos a esperar que esa acción que acabamos de ver y en la cual ha salido perjudicado el Barça Athletic, a nivel mental clara, tampoco afecte demasiado, ¿no? Y que los jugadores puedan meterse en el partido. Sí, en este tipo de jugadas estás de olvidar rápido de ella y no frustrarte demasiado. Saque de esquina para el Zamora, balón dentro del área, hay que despejar esa pelota, el envío hacia la derecha, el centro y ahí estaba en fuera de juego Joel Priego. Pelota para el Barça Athletic. Pelota para el Barça Athletic, que no ha tenido mucha fortuna con la acción anterior protagonizada por Unai. Se iba directo hacia la duda portería. Que teníamos era si era dentro del área o no era dentro del área. Se ha visto claro en la repetición que era fuera del área, pero también se ha visto claro que era una jugada clara de gol. Encaraba hacia adentro, hacia el eje del área, solo con el portero. Y por mucho que el contacto no es como para tirarlo al suelo, sí que es para frenarlo. Y hay toda la intención de frenarlo cuando no se va con toda la ventaja. Y para mí es evidente que esa falta la tenía que haber marcado el colegiado. Error del árbitro. Y mira, era la primera parte además. Es que, claro, el Barça, el primer equipo, se quedó con 10 en el campo del Mónaco. El otro día, en los primeros minutos de partido, por una falta de Eric García. Y hoy también una acción clarísima, pero clarísima. Y sigue con 11 el Zamora. Sigue con 11. Y claro, si tiene que jugar el Zamora, tuviera que jugar con 10 y el Barça Athletic con 11, pues la cosa cambia. Pero no, están 11 contra 11 y ojo que ataca otra vez el Zamora. Bien, Landry, bien ahí. Autoritario. Unai que quería controlar el esférico. La ayuda de Ureña, de nuevo Unai Hernández. El balón lo tiene Campabadal. Campabadal que salva esa pelota que estaba a punto de salir por la línea lateral. Vuelve a recuperar Priego y ahora falta a favor del Barça Athletic, la falta cometida por Quique Márquez sobre Pau Prim. Sí, demasiada sobrepoblación ahí de futbolistas en esa zona, constantes pérdidas y hasta el final esa acción de Pau Prim acabó. Dice la falta. Que no, pero es que me ha hecho gracia, sí, perdona, bueno, a Quique Márquez, pero por favor. Es como un tic eso que tenemos muchos futbolistas de decir siempre que nos falta, pero una falta es evidente clamorosa. Que él sabe que es falta, ¿no? Pero bueno, es ese tic de decir siempre que no. Cuando no ha salido el balón, cuando ha salido y lo ves claramente y dices, no ha salido. Pues cuando eres futbolista, muchos de los futbolistas tenemos ese tic. Bueno, pues pasan los minutos. Estamos a poquito de llegar al descanso. 0-0 en el marcador, saque de banda para el Zamora. Va a sacar Edu Campabadal. El lateral del Zamora, el de Tarragona, el saque de banda de Edu. Ahí interviene Pau Prim. Y otra vez saque de banda para los zamoranos. El conjunto que entrena Juan Sabas, que tiene muchas bajas para este partido. Pero de momento el Zamora, colista de la categoría, está sacando un puntito. Con alguna ayudita extra que también le ha llegado en esta primera parte. Pero bueno, vamos a confiar en el Barça Athletic. Falta muchísimo partido. Y esperemos que no se vuelva a ver perjudicado el filial azulgrana. Álvaro Cortés con la testa, tiene que salir Astralaga porque presionaba el futbolista del Zamora.
Y ya está jugando otra vez el Barça Athletic. Jugando ahí, viene a buscarla Pau Prim. Pau Prim, que está siendo, yo creo, uno de los jugadores que más está interviniendo en este partido, en el Barça Athletic, en esta primera parte. Sí, a pesar de que están cerrando siempre los caminos por dentro los futbolistas del Zamora, está apareciendo bastante, y el que le está costando un poquito más es a Rubén, que nos había gustado en los dos partidos anteriores, y hoy está apareciendo mucho menos en esa posición de interior, por delante de Pau. Ahí está precisamente Pau. Pau con Unai. Unai para Landry. Landry, que busca el uno contra uno. También está cerquita Ureña, que es quien recibe la pelota. Ureña. Interviene Unai Hernández. Ahí está Xavi Espar. Continúa Xavi Espar. Pelota para Pau Prim. Pau Prim abriendo muy bien sobre Landry. Landry, que va a centrar con la zurda. Fuera de juego. Otra vez pitan fuera de juego. Sí lo era, que no lo sé. Creo que también muy justito. Vamos a ver la repetición, porque en directo es difícil apreciarlo, ¿eh? Pero pues, desde luego no lo era, porque no toca el balón de Ureña, ¿no? En el momento que sale de las botas de Pau Prim, tanto el asistente como el árbitro andan finos. Detrás, ¿eh? Sí, sí. Andan finos. Bueno, pues son esas acciones. Es verdad que el Barça Athletic seguramente no tiene su mejor día, pero claro, es que son acciones que te van mermando y que pueden decidir un partido. Pelota para el Zamora. El árbitro, yo creo que va a pitar. Efectivamente, ahora mismo pita la finalización de esta primera parte. 0-0 en el marcador. En una primera parte en la que no ha generado demasiadas ocasiones el Barça Athletic, pero yo creo que ha generado un par de ellas buenas. Esa jugada también al final que ha podido suponer una ocasión clarísima y la expulsión del futbolista del Zamora. Y en cualquier caso, debe mejorar la segunda parte del Barça Athletic, porque no diga que ha estado cómodo en defensa el Zamora, pero esperábamos que el filial generara algo más de peligro en el área contraria, aunque en defensa, salvo en esa primera ocasión de que tuvo Nieto en el lateral izquierdo apareciendo en el área, ha llegado poco el Zamora al área del Barça. Bueno, pues 0-0, a ver qué es lo que sucede en la segunda parte. Enseguida estamos de nuevo aquí con el segundo tiempo. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, a punto de arrancar la segunda parte en el estadio Johan Cruyff. Estamos en directo en Barça One. Se enfrentan el Barça Athletic y el Zamora. Una primera parte sin goles, con alguna decisión que ha perjudicado también los intereses del Barça Athletic. Y a ver, Toni, qué es lo que pasa en la segunda parte. A ver si llega el gol del Barça Athletic. Necesita el Barça Athletic intentar mejorar la gestión del balón. No han tenido demasiadas jugadas en las que hayan podido hacer posesiones largas para intentar colocar dentro del área propia al Zamora, o hacer que se repliegue. Y creo que si consiguen esto, si le dan tienen un poquito de paciencia a la hora de circular el balón, no van a dar opciones al Zamora en ataque. Va a estar el Barça con más posibilidades, va a tener más posibilidades de generar jugadas de peligro en el área contraria, porque en la primera parte nos ha faltado un poquito eso, ¿no? Un par de tres de jugadas de peligro, pero le ha faltado al filial consistencia ofensiva, ¿no? Aparecer mucho más en el área contraria. Ojo, que la primera de esta segunda parte la ha tenido el Zamora. En un saque de banda otra vez, saque de banda largo, demasiado tal vez hundida la defensa del Barça dentro de su propia área, y ha permitido esa nueva jugada en la que un rechace en el borde del área permite un disparo a un futbolista del Zamora. Ha sido Guille Macho quien ha tenido esa oportunidad. Menos mal que el disparo se le marchó fuera. Hay que sacar esa pelota. Estos primeros segundos complicados. Complicados estos primeros segundos de la segunda parte. Puede salir de la presión ahora sí el Barça Athletic. La pelota la tiene el conjunto azulgrana. Vamos a ver, Ureña avanza, combina con Landry, busca el autopase, buscaba allí el túnel sobre el rival. Recupera la pelota en defensa Álvaro Cortés. Y otra de las claves puede ser que entre mucho más en juego Ureña y Arbiz, pero eso depende de un poquito de lo que comentaba anteriormente. Si el equipo no es capaz de circular con velocidad, van a ser pocas las ocasiones en que reciban tanto Ureña como Arbiz para poder encarar a su lateral sin ayuda, ¿no? Sin que le llegue una ayuda del centrocampista o del central. Necesita el Barça Athletic mover el balón con un poquito más de velocidad y aprovechar la presencia bien abierta tanto de Darvich como de Ureña, sobre todo un Ureña que decíamos que nos había gustado mucho en este inicio de temporada, participando muchísimo, que en la primera parte prácticamente no ha entrado en juego.
Lo vemos allí bien abierto a banda izquierda y esa posibilidad con Darvić, con el alemán abierto a banda derecha, debe ser una de las opciones principales del filial, pero todo pasa por generar el juego por dentro, pero viendo que el Zamora cierra mucho ese pasillo central, generar el juego por dentro, obligarlos a cerrar por ahí y encontrar ya la posición de tanto de Ureña como de Darvić, bien abiertos para que puedan encarar. La caída de un jugador del Zamora ahora en el centro del campo que pedía falta. El juego que continúa y sale el Barça Athletic por mediación de Xavi Espar. Continúa Xavi, le acompaña también Rubén López. Xavi que busca ahí con clase la posición en banda izquierda de Ureña. Ureña que quiere volver a intervenir. La pelota le cae a Landry. Landry la deja para Pauprim. Pauprim para Ureña. Continúa el Barça Athletic ahora atacando por esa banda, moviendo la pelota y buscando espacios que de momento no está dejando el Zamora. Recibe el esférico en defensa a Alexis Olmedo. Ahí juega para Darvić. Buen movimiento de Darvić. También el detalle de calidad de Xavi Espar. La presión de Darvić, pero me parece ahí que no va a llegar. Toda la ventaja es para el centrocampista del Zamora. Recupera. Perfecto, ahí estuvo Xavi Espar. La tiene Álvaro Cortés. Ahora quien recibe es Pauprim. Continúa Pauprim abriendo el campo. A ver ahí Ureña si puede hacer daño en una de sus especialidades. Ureña que va a centrar. Pelota que cae a pies de Unai. Se prepara para el disparo. Le cierran rápidamente. Sigue insistiendo el Barça Athletic. Y ahí la acción de Álvaro Cortés. No, de Alexis. Creo que era Xavi Espar. Que se había adelantado ahí en ese rechazo en el borde del área y lo hizo muy bien, lo que luego le faltó un poquito el poder encontrar un disparo en buenas condiciones, le tuvo que pegar como pudo cayéndose. Y bueno, en cualquier caso ha entrado bastante más en juego Ureña en esta segunda parte, lo que llevamos en 3-4 minutos de lo que le habíamos visto en la primera parte. Yo creo que deben haber insistido en el entretiempo, en el descanso, en el vestuario, de buscar esas acciones en las que Ureña o Darvić puedan, como hemos dicho, encarar esos cambios de juego, esa circulación rápida de balón para que le llegue rápido a los extremos y que ellos puedan mostrarse agresivos a la hora de encarar al lateral. Ya decimos que efectivamente Ureña, si entra en juego, pues es de esos jugadores que te puede romper un partido gracias a esa capacidad de desequilibrio que tiene. Bueno, pues llegaremos al 5 de la segunda parte. De momento se mantiene este empate a 0. Juega el Barça Athletic, es Álvaro Cortés. Juega con Landry. A ver si esta es buena. Pelota hacia la izquierda. Buscando apoyos. Era Pauprim. Era Pauprim que había roto de forma sorprendente, ¿no? Unai buscaba disparar con la derecha. Darvić que va a centrar. Segundo palo. A ver si llega Ureña. Era muy complicado. Saque de portería para el Zamora. Sí, decíamos que había roto desde la posición de pivote ahí al extremo de la espalda. Normalmente es un buen desmarque, pero normalmente lo espera más de un interior, no de tanto del pivote. Porque normalmente ahí son difíciles de detectar esos desmarques desde un centrocampista que va a la espalda del lateral, a ese espacio entre el lateral y el central. Los centrales normalmente están fijados con el delantero centro y a los pivotes del equipo contrario ese desmarque a la espalda del lateral les cuesta seguirlo, ¿no? Pero sí, sorprende que haya sido Pauprim, que es un futbolista bastante posicional, ¿no? Casi siempre como referencia por delante de la línea de cuatro. Te esperaba más tal vez ese desmarque de Rubén, ¿no? Juega el Zamora, banda derecha. Jugaba Campabadal con Ramos. Hay saque de banda a favor del Zamora. Saque de banda a favor del equipo entrenado por Juan Sabas, el que fuera jugador del Atlético de Madrid, que busca también su primera victoria esta temporada en el Zamora, equipo recién llegado a la categoría, que logró el ascenso la temporada pasada y que incluso llegó a jugar una eliminatoria ante el primer equipo del Barça en la Copa del Rey en el año 2006. Eliminatoria a doble partido que acabó ganando el Barça. Y aquí el Barça Athletic que lo sigue intentando. Bien Rubén, para Pau, que quería dejar de primeras ese balón que podía haber sido peligroso, pero otra vez se cruzó en el camino la defensa del Zamora, que vuelve a jugar arriba, pero le ha durado poco la pelota al conjunto
Zamorano. Lo veo un poquito más incisivo al filial, ¿no? Parece que en esta segunda parte ha salido con esta idea de buscar mucho más los futbolistas por fuera y mostrarse un poquito más agresivo, más vertical a la hora de hacer daño a la defensa de Zamora, que en la primera parte, como hemos dicho, salvo dos, tres acciones de peligro, no ha sufrido tampoco en demasía. Le han puesto una marchita más a este inicio de segundo tiempo, a ver si puede tener continuidad. Landry para Ureña. Ureña para Pau Prim. Pau juega con Landry. Ahí va a recuperar el Zamora. Y ahora la contra de los visitantes, que ataca por la banda izquierda. La pelota para Sergio Nieto. Centra Sergio. Segundo palo. Despeja de cabeza Landry Farré. Y ahí toda la ventaja va a ser para Ureña. El de Figueras, que se para y pide calma. Encuentra a su compañero Landry. Landry para Álvaro Cortés. Álvaro Cortés jugando con Alexis Olmedo. Continúa Alexis Olmedo. Ahí está recibiendo Xavi Espart. Xavi Espart para otra vez su compañero en el eje de la defensa. Recibe Espart. Espart que la pone arriba. Intentaba llegar Unai Hernández. Va a recuperar el Barça Atleti. Buen detalle. Primero de Rubén López. Después de Noah Darvich. Noah Darvich con el esférico. Quería jugar con Víctor Barberá. La presión arriba del Barça Athletic. Y el Zamora que no puede salir. Hay que continuar en esta misma línea, al menos. Es difícil por dentro. Está intentando ahí en esas jugadas como Darvich en esa acción. Combinar por dentro cierra muy bien. Ha metido un centrocampista más Sabas. Por el eje de la defensa están bastante firmes. Y ahí lo tiene difícil el equipo de Albert Sánchez, y por eso decíamos que necesita abrir el campo por los costados y abrir esa defensa. Si te focalizas demasiado por el carril central, al final el equipo contrario lo que hace es cerrarse y dejar las bandas desguarnecidas y sin tanta vigilancia. En este caso, creo que abriendo el campo, dándole la posibilidad a los de las alas de entrar en juego, obviamente esa defensa se va a tener que abrir y obviamente van a aparecer más opciones, porque por dentro están bastante bien cerrados en ese carril, ¿no? El despeje del guardameta Fermín. Intenta llegar Landry. Continúa Landry. Es objeto de falta. La acabó señalando el árbitro y también el asistente. A ver si están más finos en esta segunda parte, tanto el propio colegiado como el asistente, en acciones pues que han perjudicado al filial azulgrana. Ahí el primer cambio del partido. Se va Tresaco, el dorsal número 20, y entra en su lugar el número 24, que no es otro que Luis Rivas. Sí, también un futbolista rápido, una de las pocas opciones alternativas que tiene en ataque el equipo zamorano. Tan solo tiene 6 futbolistas en el banquillo. Se hace extraño, ¿no? Hace años ese era incluso el número. Había 16 y 18, pero ahora ya 17 se hace incluso extraño, ¿no? Y tan solo tiene 2 alternativas arriba, con Rufino y con Rivas en la punta de ataque. Y Rivas es un futbolista rápido que lo vemos entrar en la banda izquierda a intentar aprovechar la velocidad, las pérdidas que pueda cometer el filial y las salidas rápidas de su equipo. Hablas del número de integrantes del banquillo. Claro, tú incluso viviste la época de 16. Solo los 2 cambios, ¿no? De solo hacer 2 cambios, no, en un partido, ¿no? No, 2 cambios no, creo que había 3. Ya había 3. Sí que hubo una época, claro, eran 16. Eran solo 5 futbolistas, un portero y 4 futbolistas de campo. Pero eran 3 cambios, sí, siempre. En cualquier caso, mucho ha cambiado el fútbol para mejor en ese sentido, ¿no? Más alternativas y tampoco cambia demasiado. Es decir, dan más opciones al entrenador y al equipo para que varíe el transcurrir de un partido, ¿no? Ahí las dos lecturas. Mientras esperamos antes la jugada del Barça Athletic, el centro sin problemas para Fermín. Digo, hay las dos lecturas. Te pueden decir los equipos grandes que en algún momento puede beneficiar al pequeño, porque como están más cansados, porque van detrás de la pelota, pueden hacer más cambios. Pero claro, también es verdad que si tú tienes un banquillo más profundo, en función de cómo vaya el partido, pues claro, puedes meter a más jugadores. Puedes meter también a más futbolistas ofensivos que entren también frescos. Yo creo que el argumento siempre se puede dar la vuelta, ¿no? En cualquier caso, yo creo que es mejor. Y bueno, no sería el carrusel de cambios, tampoco se está viendo, ¿no? Mientras haya este controlado el tema de las ventanas,
y tal, yo creo que es mucho mejor ahora, en ese sentido, la regla de los cambios que nos han dado, ¿no? Como decías tú, solo se podían hacer dos o tres, era difícil, ¿no? Al final todos son opiniones, pero yo creo que todo el mundo se puede entender que la mayoría, la mayoritaria de las alternativas es pensar que es bueno para el fútbol que haya estas posibilidades, ¿no? Todo sea por mejorar y por el espectáculo. Un espectáculo que le quiere poner al partido el Barça Athletic. Ahí está jugando Rubén López. Rubén en cortito. No a Darvish, no va a llegar esa pelota retrasada. Sí lo va a hacer Xavi Espar, pero despeja otra vez en defensa Zamora. Y ojo ahí a la velocidad de Quique, pero es más rápido Álvaro Cortés. Qué bien estuvo ahí Álvaro, que está muy fino. Seguramente gozando ya de más minutos, también ganando confianza. Es un jugador con muchísima autoridad. Sí, buena presencia física importante, buena salida de balón. Al final, bastantes cualidades que son interesantes para un central, porque hemos visto incluso saliendo a campo abierto, como en esa jugada, resolverlo bien con potencia y velocidad. Balón para el Barça Athletic. Ureña dentro del área, el tiro de Unai Hernández, otro despeje del Zamora. Que insistimos, es verdad que ha perdido tres de los cuatro partidos, pero las tres derrotas han llegado por la mínima y solo encajando un gol por partido. Hecho que también hay que tener en cuenta, a pesar de que en un solo partido, el único en el que ha puntuado, marcó tres goles en ese duelo ante el filial del Athletic Club, que finalizó con 3-3. Y ahora choque de trenes, podríamos decir, entre Álvaro Cortés y Luis Rivas. Sí, iba con ventaja Álvaro, precisamente decimos que es un futbolista potente, pero no se amilanó tampoco Rivas, que fue a ese choque. Yo creo que incluso llegando un poquito tarde pudo en ese contacto golpear a Álvaro. Se llevó la peor parte Álvaro Cortés, pero es un central muy fuerte. Y parece que ya está recuperado el jugador azulgrana. Camino de los 15 minutos del segundo periodo. Hay que marcar un gol, hay que marcar un gol. Es verdad que queda muchísimo tiempo por delante, pero este primer gol, Tony, me parece absolutamente fundamental. A ver si llega en esta jugada. ¡El disparo! ¡Fuera! Lo probó Rubén López, pero el tiro del centrocampista azulgrana se marchó fuera por muy poquito. Pues estaba pidiendo el gol y estuvo cerca de llegar con esa buena acción de Rubén. Se está mostrando más agresivo. Anteriormente había hecho un desmarque en banda, lo que decíamos, un interior picando, buscando la línea de fondo, y en esta ocasión ha buscado el mismo disparo, acabar en esa jugada. Le pegó el de Silleda, que buscaba el primer tanto del encuentro. La réplica, menos mal que ese tiro con efecto. Potentísimo, se marcha fuera. Quien lo ha probado ha sido Joel Priego. Sí, ya hablabas del primer gol y decías de la importancia que tiene. Es el siempre más decisivo, porque es muy diferente jugar con el marcador a favor que jugarlo con empate. Normalmente eso te da mucha más confianza cuando te pones por delante. Obliga al equipo contrario a tomar decisiones y a tomar más riesgos. Y se vio precisamente en este partido, en este estadio contra Lorense. Un partido que acabó siendo plácido para el filial, pero que hasta el primer gol fue un partido más o menos igualado, y ese primer gol ya empezó a marcar las diferencias y ahí se vio la calidad del filial. Pero en cualquier caso, siempre el más difícil y siempre el más decisivo ese primer gol. Juega el Barça Athletic, la falta sobre Noah Darvich. La pitó el colegiado, estaba relativamente cerca el árbitro que ha pitado esta falta. Rápidamente Noah, que pone el balón en juego. Rubén atrás, a ver si llega el remate. Ahora sí, gol, 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 gol. ¡Gol del Barça Athletic! ¡Marca Ureña! Ahora sí, marca el primero el filial azulgrana. Y qué listo estuvo Noah. Rápidamente puso el balón en juego. No se lo esperaba la defensa rival. Continuó la jugada y llegó el tanto de Ureña. Y lo que hizo muy bien Darvish fue plantar el balón en tierra. No te puede decir el árbitro que el balón está en movimiento. Y ahí sacó rápido, vio el desmarque, creo que fue de Rubén otra vez, buscando la línea de fondo, el pase atrás, y controló muy bien Ureña, y ahí le resultó fácil acabar bien. Vemos lo que decía, ¿no? Planta el balón, ahí no están demasiado atentos los futbolistas del Zamora, pierden la concentración, y al final Ureña decisivo. Decíamos que había entrado poco en juego, pero le ha bastado con una acción
para, como decíamos, ¿no?, poner el gol que casi siempre es decisivo en un partido. Ese primer gol que abre la lata, como decía. Definió el de la República Dominicana. Ahí está celebrando. Tuvo sangre fría por eso, ¿eh? Normalmente en el área siempre tiendes a precipitarte un poquito y a rematar de primeras en esa acción. En ocasiones estás, tienes tiempo y espacio como para poder hacer el control, y si tienes un poquito de serenidad, colocarla donde quieras, ¿no?, lejos del alcance del portero, porque prácticamente estaba muy cerca del área pequeña. Así que estuvo muy bien Ureña en no precipitarse, controlar, tomarse su tiempo y elegir la mejor opción. Lo ha hecho todo bien. Es verdad, sí, que le han dejado pensar, pero claro. Ahí era un balón, entre comillas, fácil, pero tiendes a precipitarte dentro del área. Ojo, ahora el ataque de Zamora, Astralaga y Landry, que parece que vida al córner, no, saque de esquina. A todo ello, ¿quién está tendido sobre el terreno de juego? Diría que es Pau. Que es Pau Prim, el futbolista. No he podido ver yo en directo qué es lo que ha pasado, pero se duele Pau Prim de la pierna izquierda y también se interesan los jugadores del Zamora. Esperemos que no sea nada, pero vamos a esperar. También se va a producir otro cambio en las filas del Zamora, el equipo de Juan Sabas, que va a introducir el segundo cambio. Recordemos, hace pocos minutos Luis Rivas ha entrado sustituyendo a Tresaco. Ahí tenemos la jugada. Ese choque con es una jugada difícil porque ahí la inercia del golpeo hace que tu pierna siga la trayectoria y ahí se choca con Nieto, que es el futbolista que va a intentar tapar ese golpeo, y te puedes hacer daño, ¿eh? Ahí la rodilla sufre en esas acciones. Es una contusión, pero normalmente incluso puedes tener algún problema en el ligamento de la rodilla. En cualquier caso, esperemos que no sea nada y que solo sea esa pequeña contusión y que todo vaya bien para Pau. Esperemos, sí, que solo sea esa contusión que dices. El remate de cabeza, uy, la que ha tenido ahora el Zamora. Pues la clarísima. Que ha tenido ahora el Zamora. Clarísima. El remate del dorsal número 6, José Carlos. Vamos a ver ese remate. Uf, pues el balón rozando el poste izquierdo de la portería de Astralaga. Sí, casi sin ver el balón, porque no he visto el balón. Ha metido la cabeza prácticamente sin mirar, sin poder ver, tener una visión clara del balón. Y el remate, si llega a ir a portería, es que Astralaga no hubiera tenido opción, porque era un remate ajustadísimo, pegado al palo. Ha entrado, por cierto, Pito Camacho. El error en la salida de balón. Y menos mal que vuelve a perdonar el Zamora, ¿eh? Sí, el Zamora, que acaba de tener tres oportunidades para empatar el partido. Se complicó demasiado Astralaga. Se le quedó ahí el balón como muy debajo y no fue capaz de sacarlo lejos del área. Le dio esa opción de remate que le pega arriba. Quique Márquez. Pega arriba. Pero en cualquier caso, problemas, ¿eh? Primero el remate. E inmediatamente después de hacer el gol tienes que estar mucho más atento, no conceder una opción. Has concedido un remate claro en el córner, un remate que ha sido peligrosísimo, y esta acción, un error en la salida de balón, ahí que no estuvo demasiado fortuna Astralaga. Pues ahora que el Barça Athletic ha hecho lo más difícil, sí que hay que vigilar ese tipo de jugadas. Normalmente aquí has hecho lo más complicado, decimos, el gol más decisivo, el más influyente casi siempre en los partidos, porque cambia la dinámica y vas a obligar al Zamora a hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora, que prácticamente la segunda parte estaba defendiéndose. Y claro, eso te va a abrir más espacios, te vas a dar más posibilidades de manejar el balón y de buscar la portería contraria, pero todo pasa por mostrarse firme en defensa, sobre todo para consolidar esa ventaja en los primeros minutos. Bien, Unai ahí forzando el saque de banda a favor del Barça Athletic, que está ganando por 1-0 gracias al gol de Ureña, gracias al tanto que ha marcado hace 4 minutos el futbolista que procede del Girona y que también estuvo cedido en el Leganés. El ataque del Zamora que no se llega a producir porque aparece Pau Prim. Quería jugar esa pelota arriba con Barberá. La indecisión en el centro del campo por parte de los jugadores del Zamora. Le lleva la pelota a Álvaro Cortés, un jugador del Zamora. El dorsal número 9, Pito Camacho, en el suelo. Se queja. Que acaba de entrar. El que acaba de entrar, sí señor. Decíamos que tenía dos alternativas ofensivas en el banquillo Juan Sabas. Una era Rivas, el colombiano, y otra un delantero centro como Pitu Camacho. Ahora sí sale bien el Barça Athletic. Que pase de Rubén para no. ¡Ay, qué pena! Le quedó la pelota atrás. Qué pena, porque si le llega el control con la pelota para adentro, ahí llegamos el, a la buena. El desmarque era muy bueno porque ves que se metió en ese carril, en ese pasillo entre el central y el lateral, y ahí se hubiera controlado. Era difícil porque iba en carrera,
complicado, se le quedó un poquito atrás el balón, pero había hecho un muy buen desmarque. Ahora hay falta de Rubén. Un Rubén que con bastante protagonismo en esta segunda parte, ¿eh? Es decir, decíamos que en la primera había entrado mucho más en juego Pau Prim. Le estamos pidiendo algo más a Rubén y lo ha hecho en esta segunda parte, como decíamos, mostrándose más agresivo a la hora de atacar la línea de fondo con algún desmarque e incluso en esa jugada de la falta. Era Pau Prim, he visto al final, quien ha cometido la falta. Decía que en la jugada del gol, pues mostrándose también agresivo a la hora de buscar la línea de fondo otra vez. El Zamora que lo intenta de nuevo. A ver si va a llegar Landry. El control que se le escapa al futbolista del Zamora. Se van arriba los jugadores visitantes. Ahora, claro, pues tienen que arriesgar a ver si el Barça puede aprovechar esos espacios que le pueden llegar. Vemos una anterior jugada con el disparo de Sergio Nieto. No me he acabado de fijar de todo si Nieto estaba o no fuera de juego, pero bueno. Creo que un poco adelantado, porque no le toca a su compañero en el momento en que sale, yo creo que sí, pero claro, aquí no hay VAR y si el colegiado o el línea no lo han marcado, esa jugada no se revisa, ¿no? Que es la ventaja que hay en el, por ejemplo, en los partidos del primer equipo. Uy, el cañito de Unai Hernández, el cañito. Es objeto de falta el centrocampista azulgrana y otra amarilla. Edu Campabadal, el ex barcelonista, que ahí se ha visto superado. Yo creo que es Gorjón. Sí, no, Gorjón es el que recibe el caño, pero correcto, el que después hace la falta es Campabadal, que es ahí el está. Que se lleva la tarjeta. Edu Campabadal, como bien dices, que es quien se lleva esta cartulina amarilla, y Aleix Gorjón, el jugador formado en la cantera del Real Club Deportivo Español, es quien se ha llevado ese cañito. Los caños, para el que recibe el caño, es doloroso, ¿eh? Bueno, sí, siempre. ¿No? Siempre hay un poquito ahí de chorreo, como se dice, ¿no? De cachondeo un poquito, sobre todo los entrenamientos. En los partidos es un recurso y, bueno, al final no deja de ser una forma de superar al contrario, ¿no? Hay futbolistas que lo hacen realmente bien, que buscan siempre esa opción, es siempre un recurso, ¿no? Cuando estás en un ambiente un poquito más distendido, en los entrenamientos y tal, con algún compañero sí que hay un cachondeo con el tema del caño, ¿no? Pero los partidos yo creo que es un recurso más para el atacante. Que se lo digan a Leo Messi, que creo que en su etapa tengo ya algunos presentes de cañitos que hizo. Vaya, otro de los grandes recursos de Leo Messi. Tiene todo. Leo Messi. Bueno, ahora hay falta a favor del Zamora. Esta concentración total, las jugadas de estrategia, por lo que decíamos, ellos van a darle muchísima importancia a cada jugada de falta, a cada córner que puedan sacar, porque saben que ahí pueden tener opciones. Y ahí el Barça Athletic, concentradísimo a la hora de defender estas primeras opciones y también las segundas, que casi siempre también son muy peligrosas. Carlos Ramos, pelota que despeja a Alexis Olmedo. El nuevo despeje, ahí yo creo que había falta, deja seguir el árbitro, Rivas que centra y saque de esquina. Se anima el Zamora, insisto, porque está llegando, está creando peligro y hay cambio en el Barça Athletic. Ahí Albert Sánchez, pues seguramente va a intentar meter a jugadores de refresco para intentar seguramente tener más control del partido. No sé si eran Cedric y Pedro Soma. Vamos a comprobarlo ahora. Enseguida vamos a corroborar los futbolistas que salten al terreno de juego. Se marcha el autor del gol, Ureña. Ureña se marcha. Vamos a ver el gol repetido. Y le sacrifica para controlar. Un poquito para colocársela. Y rápidamente ejecutar ese disparo. Pues Pedro está. Rodríguez. Pedro Rodríguez, que entra por Ureña con el dorsal número 36. Otro jugador jovencísimo, Pedro Rodríguez. 2008. Que y salta Cedric, ahora mismo sobre el terreno. Y Cedric sí que ahí lo comentamos. Lo veíamos también preparado a Cedric y a Pedro. Bueno, ya jugó Pedro como titular en Andorra. Sí, es verdad. Y después se marchó a la selección, a los equipos inferiores. Un jugador de muchísima clase, Pedro Rodríguez. Y que ha entrado en lugar de Ureña. Bueno, se han ido los dos extremos, Noah Darvich y Ureña. Y vamos a ver cómo se organiza el equipo ahora con
¿Cuál es la posición sobre todo de Barberá? Si Cedric es un futbolista que lo buscamos más como referencia para jugar con espacio, y lo vemos un futbolista con potencia para atacar en las salidas rápidas del equipo, vamos a ver cómo se coloca Víctor Barberá, si juega con dos puntas o si tira un poquito a una posición un poquito más tirada a banda izquierda a uno de los centrocampistas, no sé si a Rubén o al propio Pedro. Pero al fin y al cabo es meter más un futbolista en el centro del campo de lo que tenías hasta ahora, ¿no? Tenías tres referencias arriba, ahora tendrás dos con Cedric y Barberá y evidentemente Pedro ayudará a Pau Prim y a Rubén en el centro del campo, independientemente de si parte de una posición un poquito más abierta al principio de la banda izquierda. Ahí está, atacando el Barça Athletic con Pedro Rodríguez jugando con Unai, al larguero, la tuvo de nuevo el Barça Athletic con Unai Hernández. Ya sabemos que una de sus habilidades, de sus características, de sus skills que dicen en inglés, es ese tipo de golpeos y casi la lía. A mí es que me llama muchísimo la atención y yo creo que lo que más define a este chico, a este futbolista, es la determinación que tiene, ¿no? Con qué convicción ataca este tipo de jugadas fuera del área para acabar encontrando el disparo. Ya sea con la izquierda, con la derecha, lo hemos visto en la primera parte y en esta con dos o tres contrarios, pero él en cuanto ya va a recibir el balón ya sabe que hace el control, coloca su cuerpo. Todas las acciones están enfocadas en acabar la jugada, ¿no? Y eso es, jugar con esa determinación cerca del área contraria es una gran ventaja para cualquier futbolista. Él tiene esa determinación y al final siempre es un futbolista que va a acabar haciendo goles. Futbolista además valiente, ¿eh? Que busca la pelota y siempre busca soluciones. Hay falta, a ver si puede, iba a decir arañar unos segundos ahí el Barça Athletic, pero claro, es que falta todavía muchísimo partido, pero bueno, también el guión ha cambiado y ahora te interesa seguramente que pasen los minutos, aunque la falta ahí era también muy clara, lo que decimos en el mundo del fútbol, un bocadillo, le han hecho un bocadillo ahí a Alexis. 74 de partido, estamos en Barça One, estamos en directo con todos los partidos del Barça Athletic en esta primera federación, busca su segunda victoria. El conjunto de Albert Sánchez de momento está en el buen camino. Mueve la pelota Landry. Quería conectar ahí con Unai Hernández. Recuperación por parte de Zamora. Le dura poquito la pelota al Zamora. Ahora la vuelve a tener en su poder. Ahí está jugando Gorjón. La pelota la va a recibir Luis Rivas. Ahí está el atacante que ha saltado en la segunda parte. Luis Rivas busca la jugada individual. Protege bien, muy bien el Barça Athletic en defensa, que parece que ha superado esos minutos en los que el Zamora se ha ido arriba y ha llegado a tener tres oportunidades de gol, incluso para empatar el partido. Sí, decimos que a ver si los cambios le dan un poquito más de serenidad, esa nueva configuración con Cedric acompañando a Víctor Barberá en la punta de ataque, un hombre más en centro del campo, pueden mantener un poquito más el balón porque ahora va a venir más agresiva la presión del Zamora, van a estar más exigidos a la hora de intentar robar el balón rápido. Si son capaces de dar dos, tres pases en su propio campo cuando el Zamora intenta hacer esa presión alta, pues van a aparecer las jugadas con ventaja en ataque, ¿no? Y ahí tienes a dos referentes como Cedric y Víctor Barberá. Así que vamos a ver si el filial tiene la calma para sacarse esa presión de encima, para hacer esos dos, tres pases con tranquilidad y a partir de ahí seguro que van a aparecer las opciones de ataque. A ver si aparecen esas opciones de ataque con la entrada de estos dos futbolistas que comenta Tony Pinilla. De momento es Rubén López quien abre. Ahí está Unai que intenta el centro. Saque de esquina para el Barça Athletic. A ver Cedric si tiene la oportunidad de estrenarse en el marcador. Ahí ha habido una cartulina amarilla, por cierto. A un asistente de Juan Sabas, parecía, ¿no? Alguna protesta. He visto que protestaban el gol del Barça Athletic. Bueno, porque han sacado rápido, pero está clarísimo que el balón no. El balón está plantado en el suelo, que es lo único que puedes protestar. O lo otro que puedes protestar es que se saca en una zona en la que no se ha producido la falta. Pero yo creo que esas dos posibilidades no se dan porque en la zona donde se ha producido la falta es precisamente ahí donde estaba Darvić, que era el que había recibido la falta. Y yo creo que ahí le faltó un poquito de
de atención a los futbolistas del Zamora para defender esa jugada. Y ahí estuvieron listos los futbolistas del filial, entre Darvich y Rubén. Y ahí, claro, protestas, pero más de frustración que no otra cosa. Lo que no hay duda es que, por ejemplo, el balón está plantado. Decía que lo hace muy bien Darvich porque planta el balón en el suelo y ya quitas la posibilidad de que el árbitro te diga, que muchas veces lo hace, ¿no? Que estaba el balón en movimiento. Pues eso ya no lo puede pitar. Y la otra es que la zona donde se ha sacado no sea donde se ha producido la falta. Yo creo que las dos, como he dicho, está claro que, por mucho que protesten, el gol está bien anotado, ¿eh? Y habría que recordar también que el Zamora se ha visto beneficiado en la primera parte con esa jugada de expulsión de Adrián Bolo, que le ha perdonado el árbitro, y claro que el partido en ese sentido también hubiera cambiado completamente si el Zamora ahora estuviera jugando con un jugador menos. La falta de Carlos Ramos, el remate de cabeza que termina directamente en poder del meta del Barça Athletic, Ander Astralaga. Vamos a ver si saca en largo o en cortito. De momento juega esa pelota en banda. Ahí va a llegar Landry. Landry para Álvaro Cortés, mandando esa pelota larga, arriba. Ahí va a llegar Pau Prim. Le hacen falta. Continúa el jugador del Barça Athletic, Cedric, con esa posición hoy más en banda. El otro día sí, lo vimos más banda, punta sí, a punta, ¿no? Más como punta, pero y bien abierta la banda derecha. Unai es el que ataca. Quiere volver a recibir el centro. Cedric de cabeza. Despeje o semi-despeje. Al final sí, un segundo despeje del Zamora, pero recupera el Barça Athletic. Recupera Pedro. Ahí está el de Ojíjares. La pelota de Unai. Era buena la intención de Unai, que se va al suelo. Deja seguir el árbitro. Unai que protesta una falta desde el suelo. Rubén López. La deja pasar Pau Prim. Landry Ferré. Y ahora tener la pelota. Controlar. Y ya irán viniendo. Vamos a ver estos últimos minutos, Tony, que al Barça Athletic le han hecho bastante daño esta temporada. Esperemos que hoy pues no pase lo mismo, que el Barça pueda aguantar el resultado. Sí, dos de los partidos en el tramo final se ha penalizado. Y sobre todo en ese último partido. Yo te diría que en tres. En el primero, en Andorra, el Real Unión de Irún. Y en Salamanca. Y después también, sí, en el campo de la Andorra y en el campo del Unionistas. Yo creo que ahí en el campo de Unionistas yo creo que le faltó un poquito de atención en el tramo final. Al estar con superioridad numérica, yo creo que en cierto modo se confiaron. Y yo creo que no van a cometer el mismo error. Y seguramente van a estar muy atentos en este tramo final de partido. Y todo pasa, yo creo que la entrada de Pedro es un poquito significativa, ¿no? Es decir, que quiere tener un poquito más de balón, una opción más en el centro del campo, y por ahí pasa el tramo final, ¿no? La hora de no sufrir, no conceder jugadas de estrategia que puedan buscar los futbolistas del Zamora, ni córner ni faltas, y todo eso defendiendo un poquito a través de la posesión del balón, ¿no? Con Pedro, aquí lo vemos, en esa posición que le da una opción más por dentro. ¡Qué bien, Pedro! Que es quien ha iniciado esta jugada. Unai también, la intención pues no era buenísima. No se lo creyó de todo Barberá, porque la idea de Unai era buena. Muy buena. Unai que con la entrada de Pedro se ha ido un poquito a banda izquierda, lo estamos viendo recibiendo ya en esas jugadas, prácticamente como un extremo. Ahí lo vemos, no se lo acaba de creer del le todo. Le marcaba el pase, sí, sí, y lo estaba marcando, compañero. Claro, pero tampoco podía meterse demasiado rápido porque al final si no hubiera sido fuera de juego. En cualquier caso le faltó un poquito, había que ajustar muchísimo ese pase para que pudiera entrar. Y se va precisamente Víctor Barberá, gran esfuerzo, el del ex del Brujas, que vive esta segunda etapa en Can Barça, y entra Trilli, pues se marcha un delantero, entra un defensa, ahí porque Trilli va a jugar por delante, aguantar el marcador. Trilli va a jugar por delante de Spar, o Spar por delante de Trilli, no sé cuál de los dos, pero yo creo que va a meter ese doble lateral en la banda derecha. Y va a dejar a Cedric ahora sí como delantero, como hombre más adelantado, lo que estaba haciendo Barberá hasta este momento. Y Cedric se va a centrar su posición con Trilli por delante de Spar. Se perdió el último partido Trilli, el ex del Racing de Ferrol. Y hoy ya de nuevo a disposición del entrenador, ha saltado al terreno de juego. Recordemos que la temporada pasada también sufrió una importante lesión, de la que afortunadamente pues está recuperado, y ahí puede ayudar también a sus compañeros.
en este partido que de momento tiene color azulgrana. Gana el Barça Athletic 1-0. A ver si puede llegar el segundo para que todo el mundo pueda estar un poco más tranquilo y no tener que sufrir al final. Trilli que quería marcharse. Llegó antes Sergio Nieto. Ahí va a recuperar Pedro. Qué bien Pedro Rodríguez. El centro de Pedro. Le va a caer a Cedric. ¡Uy! El remate, no sé si en semifallo, semifallo. Casi la mete para dentro. Mordida, pero esas muchas veces entran, ¿eh? En cualquier caso, buena la acción de Pedro. Como decías, tiró un cañito ahí en la banda derecha, metió un centro. Ahí lo vamos a ver. Y Cedric no acabó de rematar bien, pero era un remate con poco ángulo, ¿no? Es decir, difícil. En cualquier caso, que no iba a portería. No, ¿perdón? Creo que no iba a portería. No iba a portería. Se dispara. Más cambios. Se retira el veterano Quique Márquez. Entra en su lugar Rufino. Un centrocampista. Como decíamos, ya no tiene demasiadas opciones de ataque Sabas en el banquillo. Con Pitu Camacho y con Rivas ya se acabaron las opciones de delantero. Le están agarrando a Cedric, que pide penalti. No lo va a pitar. Saque de esquina para el Barça Athletic. Pero ha protestado bastante Cedric esa jugada. Vamos a ver la repetición. Aquí hay forcejeo de los dos. Pues oye, a mí me parece un penalti como una catedral. Yo siempre digo que cuando no están mirando el balón, es decir, cuando tú estás defendiendo algo golpeando y mientras haya contacto y tú estás mirando el balón, estás defendiendo el balón, pero claro, cuando tú ya estás de espaldas del balón, es imposible que tú estés... Es decir, hay un futbolista que va buscando el balón y hay otro que es que no le importa el balón. Entonces, para mí, ese tipo de jugadas se pueden pitar, porque el defensor pierde de vista el balón y lo único que hace es agarrar y defender al jugador. Cuando hay el jugador contrario, en este caso Teddy, que sí que quiere ir a buscar el balón. Y no es eso de que... Y te dirán, no, se agarran los dos. No, es que el agarrón ha durado, claro, unos cuantos segundos. Dice, no, es que se agarran los dos. Sí, golpea los dos, pero hay uno que quiere buscar el balón y hay otro que es que el balón le da igual, es que ni lo mira. Entonces, cuando tú no estás mirando el balón, no puedes estar defendiendo de forma legal. Bueno, pues no pitó penalti el colegiado. Tiene la pelota en su poder el Barça Athletic. Va a recuperar Sergio Nieto. La pelota que va a quedar dividida. Intentaba llegar Trilli, pero se lleva el esférico el Zamora. Gorjón que retrasa la pelota para Adrián Bolo. Este para Campabadal. Campabadal jugando y volviendo ahí a recibir, aunque apareció Carlos Ramos. Pelota hacia la demarcación de José Carlos en el círculo central. Juega con Bolo. Bolo a la banda derecha. Campabadal que juega con Rivas. Atención al movimiento. El centro, segundo palo. Va a llegar Sergio Nieto. Nieto que la vuelve a colgar. Y el remate de cabeza que se marcha por encima del larguero. Buena acción de Rivas ahí en la banda derecha. El colombiano ahí con dos, tres defensores en poquísimo espacio. Fue capaz de sacar un centro peligroso. Ha cambiado de banda, ¿no? Empezó en la izquierda. Sí. El remate muy forzado de Pito Camacho, que se marchó fuera. Saque de portería para el Barça Athletic. Que ahora ya sí que tiene que jugar con el reloj también. No precipitándose demasiado a la hora de sacar y ganar su tiempo y, como decíamos, gestionar este tramo final que, como has han apuntado, pues en los últimos partidos, en los primeros partidos de liga, en estos tres, cuatro últimos partidos, pues no han sido favorables esos últimos minutos para el filial. Hay que aguantar como sea este resultado, si es que no llega el 2-0 y poder estar todos un poquito más tranquilos. Fermín con la pelota, el guardameta nacido en La Rioja, la va a mandar arriba con la pierna derecha. Balón cerquita de la frontal del área del Barça Athletic. La caída de Pito Camacho, no hay absolutamente nada. Otra caída. A mí en directo, sinceramente, me ha parecido que no ha habido absolutamente nada. Continúa el partido. Vamos a ver si puede montarla contra el Barça Athletic. Ahí está la jugada que puede ser peligrosa. Continúa Unai Hernández, pero ha cortado en defensa Campabadal. Sí, esta jugada sí que era peligrosísima, porque era un 3-2. Y peligrosa esto también de Sergio Nieto, que es quien centra. El despeje, Rivas que le va a pegar. Y balón para Astralaga. Se ha roto el partido. Y no le interesa al Barça Athletic, le interesa el control, ¿verdad? Al filial, al equipo,
de Albert que David Sánchez que el partido se rompa y se abra de esta forma, ¿no? Pero claro, ves una contra tan clara, un 3 para 2, al final no la acaba de definir bien y te viene el ataque en la siguiente jugada del equipo contrario. Vemos la caída de Pitu Camacho, ahí yo no veo nada de nada. Y se enganchan entre los dos, ¿no? Pero yo creo que ligero contacto, para, sí, pero vaya. Para pitar penalti, ¿no? Yo creo que ahí no podía pitar penalti. Problemas para Álvaro Cortés. Claro, estamos en el tramo final del partido y las fuerzas seguramente a estas alturas también son las que son. Sí, yo creo que debe tener un problema en el gemelo. O sea, se estaba tocando el gemelo y le dicen que está bien. Ahí la señal de la fisioterapeuta indica que va a poder seguir. Que debe haber notado algo en el gemelo, pero debe ser sobrecarga, ¿no? Si hubiera sido un tema más importante, no hubiera hecho ese gesto, yo creo. Ahí está Álvaro Cortés siendo atendido tras esa jugada en la que el protagonista aquí ha sido Olmedo y Pitu Camacho. Ya ha exagerado también esta caída en la repetición. Puedes tener alguna duda, pero vaya. Atención al ataque, el disparo fuera, saque de esquina. Uy, estos últimos minutos. Está sufriendo con esos balones, han metido ahí mucho futbolista para esos balones perpendiculares, esos balones directos, y los segundos balones siempre son los más importantes en ese tipo de jugadas, y aquí no está acabando de controlar el filial. Carlos Ramos en el saque de esquina, hay que mandar lejos esa pelota. Otro córner, pues a sufrir. En estos últimos minutos, saque de esquina de nuevo para el Zamora. Ahora desde la izquierda de la portería, defendida por Ander Astralaga. Es una cuestión de concentración, ¿no?, en este tramo final, sobre todo en estas jugadas de estrategia. El córner que va a botar otra vez el capitán Carlos Ramos. El golpeo de Ramos cerradito. Ha despejado, creo que ha sido Rubén López. Quiere salir Pedro. No lo consigue, sin embargo, el jugador azulgrana, pero se marcha esa pelota por la línea lateral. Venga, que pasen unos segundos de más. Pelota para el Barça. Ha marcado fuera de juego, venía de posición interlamentaria. Fuera de juego. Y esto le da un cierto respiro, porque estaba apretando a Zamora y estaba agobiando en las últimas jugadas al Barça Athletic. Ya me extrañaba a mí que hubiera salido la pelota. No había salido, pelota, era fuera de juego. Venía el que lanzaba el córner normalmente, para entrar en la jugada, pero viene de posición interlamentaria. Va a sacar Astralaga con la pierna derecha. Pelota arriba. La pelea de Cedric, que también ha sido objeto de un penalti que el árbitro ha pasado por alto hace escasos instantes. Va a sacar Landry. Landry pone la pelota en juego. Cedric. También llega Unai. Ahí cerquita del córner. Balón largo de Bolo. El control de espaldas. Llega Pau Prim. Saque de banda. Tony, si tenemos que votar, por decirlo de alguna manera, el mejor jugador del partido para ti. Bueno, difícil, porque tampoco hemos visto, como decíamos, por ejemplo, hemos visto la aparición en el gol de Ureña. Pero ha participado poco también en el resto de las acciones o en el resto del partido. Y no sé, yo me inclinaría más, hemos hablado en Pau Prim en la primera parte, ha participado muchísimo Pau Prim, y yo diría que si tuviera que elegir a un futbolista del filial, en este caso hablaría de Pau Prim. Pues mira, yo también, si tengo que decidirme por alguien, por Pau Prim, aunque la buena segunda parte de Rubén López también es digna de destacar. Esto aún no ha terminado, ocasión para el Zamora, cada vez que está la pelota dentro del área ya estoy sufriendo. Sí, aquí lo han vuelto a marcar fuera de juego y tiene que aguantar el filial, pero intentar tener el balón. Te pueden meter esos balones dentro del área porque el balón lo tiene el equipo contrario. Ahí todo pasa por intentar defender, como decimos, el fuera de juego, es claro, ahí de Pitu Camacho. Y decía que a través de la posesión del balón. Eso les obliga a adelantar líneas, les obliga, les evita que el Zamora pueda meter esos balones arriba, porque, como decías, ¿no?, cada vez que están metiendo el balón en el área está siendo un sufrimiento para el filial. El filial que busca su segunda victoria de nuevo. Claro, ahí están intentando acabar muchas jugadas,
y llegar al área contraria, y a veces no es tanto acabar la jugada, sino quedarte el balón y hacer un ataque largo, ¿eh? A ver si llega Unai, la presión de Unai, estamos en el añadido y Unai pues le da igual, porque físicamente está hecho una máquina, le da igual sea el primer minuto o sea el 90, siendo un gran derroche físico. Hay falta y además amarilla, ¿o no? Pues sí, habrá amarilla tras esa falta sobre Pito Camacho. ¿Es el Olmedo o Álvaro? Ahora lo veremos en la repetición. Olmedo, ¿no? Olmedo. Sí, completamente que golpea en el salto arriba. La muestra amarilla. Y ahora jugada, balón parado. Otra vez va a tocar defender, saca el portero. Dice el árbitro que hay que volver a sacar. Se confirma esa amarilla para Alexis Olmedo. Le va a pegar a Fermín, que vuelve a jugar hacia el lado izquierdo. Sergio Nieto. Nieto intenta llegar a la línea de fondo. Bien, Pau Prim. Bien, Pau Prim. Evitando ese centro. Pero ahora, ojo con este saque de banda, porque me da a mí que va a ser como un córner. La segunda parte de las primeras jugadas es un saque de banda que han metido hasta el área, ¿eh? Al área pequeña. Pues mira, ahí lo tienes. Pelota dentro del área, el chut. Creo que dio en un jugador de Zamora, ¿no? Pues no, dio en un defensor, creo que fue en Tilly. El tiro de Sergio Nieto, córner para el Zamora. Efectivamente, buena vista, Toni. Ha tocado Trilli, jugador que ha entrado en este segundo tiempo. El lanzamiento desde la esquina, ha despejado en defensa el Barça Athletic. Y la pelota que se marcha fuera. Bueno, ahí van a pasar unos segunditos de más. Y lo importante también es tener el control de la pelota en estos segundos que le quedan al partido. Y a ver si el árbitro pita al final. Y nos vamos contentos con esta segunda victoria de la temporada, que le serviría al Barça Athletic para sumar 7 puntos ya en esta primera federación. Por cierto, próximo partido del Barça Athletic, un viernes 27 de septiembre, 8:30 de la tarde, Tarazona Barça Athletic. Es el partido que vamos a seguir también en Barça One el próximo viernes. Atentos al encuentro del cuadro azulgrana en el campo del Tarazona. Obviamente, si el filial acaba sumando estos 3 puntos, que está muy cerca de hacerlo, obviamente ir a Tarazona ya con 7 puntos, con un buen bagaje y con todas las opciones de, por qué no, meterse arriba con una victoria en Tarazona. De momento 1-0, vamos a ver si llega ahora el segundo. Problemas en ataque y hay falta de Landry Farré. Problemas para Landry en ese ataque. Ahora tiene que volver, lógicamente, a defender. Salta Alexis Olmedo, vuelve a despejar a Pau Prim. Interviene la defensa del Zamora, recupera Pedro. Pedro Rodríguez jugando con Landry, que se ha quedado ya de extremo. Continúa Landry, Landry para Rubén, para el portero, córner. Un córner que no se va a lanzar. Final del partido. Gana el Barça Athletic 1-0. Gran esfuerzo de los azulgranas, que han logrado una victoria muy importante ante Zamora. Y de esta forma, segundo triunfo de la temporada. Sí, les faltó en la primera parte ese puntito que sí hemos encontrado en la segunda. Es decir, que sobre todo ha salido el equipo mucho más agresivo en esta segunda mitad, intentando hacer más daño a la portería de Fermín, en Zamora. Lo ha conseguido a través de esa jugada de picardía, de sacar una falta rápido, estar muy atento y aprovechar un poquito el despiste de la defensa contraria. A partir de ahí, sin hacer un gran partido, al final ha sido capaz de manejar esa victoria, de gestionar esa ventaja y se va con los 3 puntos, yo creo que merecido, porque ha hecho un partido lo suficientemente bueno como para sumar esa victoria, y como decía, eso le permite ir a Tarazona con un buen bagaje. Vale el gol de Ureña, lo dejamos ahí, gracias por la atención y como siempre, Forza Barça.